Okay, vamos a la prueba de voz, a ver cómo tenemos el sonido. Un poco bajo. Prueba ahora. Ahí parece estar bastante bien. Es una lástima no tener nadie en este momento en línea para un poco de feedback.
Voy a apagar el audio porque estamos en vivo. Vamos a volverlo a prender cuando estemos para la cámara.
Bueno, si me parece, ay, fueron la bueno, estamos en Tierra Violeta. Tierra Violeta es un centro cultural que está asociado a la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Funciona acá una biblioteca, que es la Biblioteca Seminaria, que está compuesta por el fondo editorial de la editorial Seminaria, que sacaba la revista Seminaria, y las bibliotecas personales de Diana Mofilia, Católicas por el Derecho a Decidir, y una lista de feministas que han acercado sus bibliotecas acá y formaron un consorcio de bibliotecas para que las mujeres puedan venir acá a investigar, a leer, acercarse a trabajar. Y en el marco de actividades con la Red de Género, Ciencia y Tecnología, estamos haciendo una serie de pequeñas charlas y talleres sobre distintos temas relacionados con la tecnología de las mujeres, orientados especialmente a mujeres y a personas trans, que entendemos que son quienes tradicionalmente han tenido más dificultades para acceder a la tecnología. Yo me acuerdo cuando yo era chica. En casa, desde muy chica, tuvimos computadora. Y a mi hermano no le interesaba para nada. Todos intentaban que él se acercara, le atendiera. Era, dejale un rato a tu hermano que aprenda también, ¿no? Es el día de hoy que mi hermano me manda un mail, pone algo en Facebook y ya, no mucho más, ¿no? Nunca le interesó demasiado profundizar en esto del internet. Y bueno, para mí fue una ventaja enorme poder usar computadoras desde muy chica. Cuando tuve que ir a buscar trabajo, saber usar una computadora era una ventaja enorme en ese momento. Y ahora es impensable. Hoy quien no puede manejar una computadora prácticamente no puede acceder al mundo del trabajo. Bueno, vamos a aprovechar y dar una vuelta de presentación. Yo soy Pau. Trabajo acá en Tierra Violeta, en la biblioteca, y también trabajo con software libre, con publicación en internet. Así que, bueno, me interesa que estas tecnologías puedan acceder a la mayor cantidad posible de gente, porque me parece que todas tenemos cosas importantes para decir y saber manejar estas herramientas nos permite publicar en internet y participar de otra manera, interactuar de otra manera con internet, que es generando y subiendo contenidos, pudiendo editar, pudiendo trabajar en redes donde se intercambian noticias, información, cosas que no son importantes. Así que si quieren presentarse, así de paso nos conocemos y un poco contamos qué les interesa de esto, si trabajan con estos sitios, si les interesa publicar. Yo soy periodista, hago un periódico para artistas, pero no utilizo esto, este tipo de material. Y justamente lo que estoy tratando es capacitarme, porque quiero hacer algún cambio, ya no sé cuál, bueno, empieza la ciencia de la información. Y la Jardín no la conocí a través de mi hija. Sabía que tenía dos temas que podéis ser enviada, bueno, una vez más, ya que yo. Si sí, puedes abrir que una chica se me ha cortado. Cuando yo me chile, chile así. Mira, es una colega y también nos va a participar algo de lo que estoy investigando y trabajando con el tema de la seguridad de estos sistemas que a veces tienen sus trampas. Hola. ¿Quieren acercarse a una silla más ahí? Todo esto de internet y las nuevas tecnologías, si bien yo las uso, me di cuenta que es muy diferente a cómo la manejan las generaciones que siguen, ¿no? Y entonces, bueno, justamente también quiero ayudarme con todo eso. ¿Este periódico tiene una versión digital? No. La tiene a través de una persona que supuestamente tenía que escribir el diario que yo decidí, pero no funciona. Y como si pago no me lo van a pagar, tampoco. Porque aparte es un periódico muy específico para taxistas, con determinada información para ellos. Y de hecho,
creo que el 70% no se da cuenta que no se nos queda. Pasa, viste. Dan por sentado que no. Bueno, yo me, con una junta de que he tomado alrededor del diario, digo, díganme su opinión, qué temas le faltaría. Un día que veo que te pasa, pero bueno, pues yo hago diario. Sí, un día no te faltaría. Ya no me diga nada. Pero sí, a través de distintas charlas con un director, he logrado mejorar unas cosas de género. Porque el director me conoce hace muchos años y bueno, él disfruta de eso de que piensa que logro empezar con un tipo. Entonces, tengo, viste, por ahí meto algunos temas que como no se dan cuenta, pero aunque alguno se dé cuenta, alcanza. De a poquito, ¿no? Y pienso que esto me va a servir para algo, no sé bien todavía para qué, pero en algún momento me va a servir. Bueno, sí, también hay maneras de sacarle plata a los sitios web, vender Por supuesto, sí, publicidad, sí. ¿no? Poder llenar de No es sacarle contenido. plata, es laburar. Laburar es todo. El asunto es a ese laburo que reditúe, Claro, sí. ¿no? Que devuelvan billetes. Porque pagamos impuestos también. Claro. Bueno, mi nombre es Laura, soy de Rosario, estoy acá momentáneamente. Bueno, aproveché, me acerqué. Soy comunicadora social y colaboro en la parte de mi trabajo no rentado, ya que estábamos hablando de eso, pero con mucho gusto lo hago. En una agrupación de género que se llama Mumalá, las mujeres de la patria latinoamericana de Rosario. Están también la agrupación en Argentina y en varios puntos del país. Y bueno, mi labor ahí en la agrupación es un poco todo el tema de comunicación y prensa y tenemos bastante fuerte eso. Y bueno, la verdad que vine por curiosidad. No sé en qué aplicarlo, pero vengo a ver de qué se trata y a ver qué herramienta nueva, bueno, conocerla y bueno, a eso. Por eso vine. Bueno, yo me llamo Margarita, tengo nada que ver con la parte, digamos, de comunicación y nada, yo soy psicólogo. Pero tengo una novela que está dedicada a toda esta problemática y sabía que yo andaba muy interesada en conocer más a fondo para hacer unos blogs, ¿no? Tanto para cosas mías como para el lado de mi familia. Entonces, me mandó un mail y me dijo, bueno, acá tenés la oportunidad. ¿Qué haces? Buenísimo, ¿Mm? buenísimo. Cecilia, trabajo bastante con el blog, trabajo en internet, hago algo que llamamos asesoramiento de buscadores, para que también buscadores y todo eso, y bueno, el registro de los WordPress, los blogs, en realidad todo lo que es el contenido que sirve para posicionar la, en realidad las cosas que aparecen en el buscador son referentes a contenidos. Entonces, sitios con mucho contenido son sitios que van a aparecer en el buscador, la presencia de personas. Si uno va a un sitio, se va a un sitio, se va a tener ahí perdido. Bueno, yo en eso trabajo hace muchos años, en el tema de posicionar sitios. Y el WordPress lo descubrí hace 1 o 2 años atrás. Es una forma, es muy fácil de instalar. Tiene, o sea, desde los paneles de donde están las páginas y demás, o sea, casi todo ya lo trae como preinstalado. Donde vos entras con el usuario y un pago, le apretás un botoncito, continuar, continuar, continuar y se autoinstala. Y después se configura fácil y permite esto, hacer un blog, o sea, página.com y ahí sobre esa, en el blog vas subiendo notas, pueden ser páginas fijas o subir las notas y la verdad que yo al principio le tenía un poco de miedo porque yo decía, uy, esto es un sistema ya prearmado y debe tener mucho código basura y qué sé yo.
y bla, bla, bla. Y después me di cuenta que no, que en realidad, como es un código abierto, justamente está continuamente actualizándose, hay muchos programadores atrás y está todo el tiempo como armando lo que llama planes. Es algo que cuando vean entonces la instalación de WordPress o incluso son cosas que uno busca dentro de la administración y también, buscando por un sitio, decir, aceptar. Se puede hacer de todo, o sea, se puede instalar, no sé, formularios, puede hacer como cualquier cosa, cosas para encuestas, o sea, cualquier cosa que se te ocurra, lo buscas en nuestra ahí, por ahí están, y es como que te autoarma ese pedacito de código o de programación, que no sepas nada de programación, te lo instala y te hace como un formulario, como completar lo que tienes que completar y sale. O sea, pero esto obviamente, o sea, como que es muy fácil, lo que tiene WordPress es como que cualquiera le pasa la programación, se sienta, pide la ayuda y es como lo que es el internet, formulario, leer, el paso a paso, ese no se sabe. Si hay algo que tenía un sexo, pero es justamente así, es internet. O sea, leer la atención a las instrucciones y decir, bueno, quiero hacer esto. Por suerte, cada vez se evoluciona más cuando, en el caso de WordPress, tiene varios años y hace mucho lo que están como pensando, que eso lo hace más simple. Que a veces es más fácil que poder agarrar y seguir los pasos. Nada, y cuando Pau dije que estaba haciendo un taller de WordPress, yo dije que quería venir también para tocar algunas cosas. Efectivamente, pasó el tema de sanidad, que se garantía, qué sé yo, con los cuidados. Entonces estuve averiguando, y algún par de cosas más, le voy a dar una de las partecitas. A todo lo que me comenta, o sea, lo escuché, parece que si se engancha en hacer un sitio, o sea, si tiene que hacer un contenido en notas, qué sé yo, es una herramienta re buena. Una vez que lo instalan, que lo manejan, lo vas a ver, entonces una sola vez. Después es pagar las notas. Y las notas las puedes cargar también como programando. Que aparezca la semana que viene, que aparezca el mes que viene. Casi todas las páginas, por ahí no se ven, todavía hay páginas re bien hechas y atrás existe el contenido. Hay muchas páginas que trabajan con contenido. O sea, todo lo que sería el contenido, o sea, el contenido publicar, el contenido, así es una persona de poner cosas. Lo que pasa es que al ser tan popular también, puede ser hackeado, que es hackeado. O sea, los casos que tuve de hackeo fueron que el sitio en la entrada aparece por ahí todo negro, con musiquita y una cosita en árabe, qué sé yo. O sea, sí. Y entonces, bueno, eso es un problema de cabeza. Pero creo que pasa porque, no sé, porque los sitios están arriba, no sé si es una técnica de posicionar, o se abre, o nunca lo quieres tener bien que pasa, pero... Ah, bueno, en los últimos tiempos eso... Y también empezó a pasar en los últimos meses, y fui investigando, pero salió más una media seguridad, por eso cuando veamos la parte de información, hay que estar siempre atentas de fijarse hay una última actualización, y siempre te hace un clic, te lleva más de 30 segundos a actualizarlo, que siempre actualizado, que es lo que hace que tape, porque también es eso lo que tiene ventaja, al ser tan popular y al ser un código abierto, que yo también lo trabajando acá de este código, y si hay un problema, a los dos días ya está hecha la solución, pasado el dejado, o sea, yo pasé casi toda la semana, tiene que estar como haciendo una actualización, pero vale, porque te das cuenta que hay una comunidad viva de la haciendo parches todo el tiempo. ¿Te hackean? ¿Te complica todo lo demás que ustedes instalaron? No, a mí no me por lo menos no me estropean la base de datos. O sea, simplemente me molesta que por ese hobby te aparece una pantalla que no tienes que decir. Sacar eso, lo que me llega es agarro, borro todo y reinstalo. Pero la idea de instalarlo no lleva mucho tiempo. La reinstalación, volver a subir los archivos,
volver a poner el usuario de la base de datos y demás, y ya está. Después puede haber hecho un backup, ¿no? Porque si no, si lo sacas, ya tenés que reinstalarlo. Puedes hacer un backup de la base de datos, puedes crear backup, pero a mí me pasa cuando faltan que nunca me llegaron a la base de datos. O sea, lo tocaron la base de datos. Te cambian la fachada. Me cambian la fachada. Ah, nada más. Entonces, por ahí puedo borrar todo y agarrar y recuperar todo de cero, porque todavía los archivos WordPress se bajan de la página de WordPress. El paquete, que lo bajan, lo abren, lo cogen, lo suministran. Se sube a un directorio de donde está alojada la página. Y ahí se suben los archivos. Entonces, son como una serie de esos estándares, lo subís y después ahí, en uno de los solo archivo que es el admin, configuras la base de datos, el usuario de banco, ya no. Teniendo la base de datos salve a salvo, que no se te hayan tocado, ya está, otra vez se lo levantas. O sea, está repensado. Está hecho la certificación al mango para que, o sea, está hecho para que realmente la gente que no tiene el código se solamente vaya y sepa, yo soy muy así, tampoco es que yo sé mucho programación, yo soy muy autodidáctica y sé mucho más como puntualmente, bueno, donde dice tal cosa, tengo que poner tal otro, ¿no? Pero no sé qué es. Yo sé que funciona así. Y así más o menos lo manejo. Sí, funciona. Y aparte han dicho todo eso. Vamos a subir el volumen. Nos dicen que escuchan un poquito bajo la gente que lo está siguiendo desde distintos lugares. Acá se están comunicando desde Buenos Aires, Rosario, La Plata, de La Boca. Así que vamos a ver de subir un poquito el volumen del micrófono. Y tengan en cuenta si charlan, participan. Hablar claro, lento y si quieren un poquito más fuerte, así se escuchan bien todas las voces. Tratemos de no hacer muchos ruidos de fondo y entonces las chicas están viendo lo que nosotras vemos en pantalla y están participando desde sus lugares. Ok, dicen que ahí se escucha mucho mejor, genial. Tenemos acá compañeras que son parte de RIMA, que es la Red Informativa de Mujeres de Argentina, y compañeras y compañeros que no están en RIMA. De paso les contamos de qué se trata. RIMA es la Red Informativa de Mujeres de Argentina, que a esta altura es una red informativa de mujeres de Argentina y resto del mundo, donde participan creo que más de 500 mujeres, muchas de Argentina, de todos lados, de América Latina y del resto del mundo también. Funciona como una lista de intercambio de correo, pero tiene además asociada una RIMA web, que es este portal que estamos viendo acá, donde se publican noticias, y no solamente, también hay una sección sobre historias de mujeres, información, hay una biblioteca bastante completa de temas feministas, la información está organizada por temas, por categorías, por secciones. Acá vemos, por ejemplo, las distintas secciones: aborto, archivos, biblioteca, columnas, despenalización del aborto, encuentros nacionales de mujeres, femicidio, feminismo, legislación, novedades y recursos ante violencia. O sea, que hay como una organización de la información en categorías a las que podemos acceder por este menú. Entonces, cuando llegamos a esta página, encontramos este tipo de información. Después vamos a ver, cuando veamos el lado de adentro, el escritorio de WordPress,
¿cómo es que se organiza adentro esa información para que cuando queremos cargar una nota que sea en la sección aborto, bueno, ¿cómo hago para que esto que yo estoy escribiendo lo meta automáticamente en la sección aborto y cuando alguien busque toda la información referida a aborto aparezca también ese artículo, ¿no? Que es algo de lo que nos va a interesar a la hora de organizar la, la información. Lo mismo que las etiquetas que vemos acá, las más grandes son etiquetas que aparecen en más ocasiones en los artículos, y el tamaño tiene que ver con esto, general, con el número de veces que aparece o la cantidad de artículos etiquetados con esa palabra. Entonces, se forma lo que se llama una nube de etiquetas que va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Y cuando escribimos una nota, podemos poner etiquetas también. Argentina, aborto, legislación, etc. Entonces, van a ir sumando a ese pool de etiquetas que nos va dando como un feedback del sitio, ¿no? ¿Qué cosas hay más? ¿Qué información o qué temas están dando más vueltas? Hola, acércate a una silla. Acá vemos la, la portada de este sitio, rimaweb.com.ar, y vemos que tiene un menú arriba, inicio, que nos lleva siempre a la página principal, después una página que se llama Acerca de, y que suele tener la información sobre quiénes hacen ese sitio, desde cuándo, por qué lo hacen, o la información que cada quien quiera agregar en el caso de estar haciendo su propio sitio web, ¿no? ¿Qué rima en este caso? ¿Quiénes somos? Preguntas frecuentes, contactarse, un archivo y un mapa del sitio que nos dice, bueno, esta es toda la información que tenemos. Hay otro ítem sobre formas de participar, suscribiéndose a la lista de correo, escribiendo para RimaWeb, que es una de las excusas de este encuentro, es aprender a usar el WordPress para poder colaborar y contribuir contenido feminista a la RimaWeb. Y por supuesto, como siempre, hacer una donación, ¿no? Si alguien quiere hacer una donación, hay también un botón, y esto viene ya medio preconfigurado. Entonces uno puede, cuando arma un sitio, relacionarlo con una cuenta de PayPal, por ejemplo, y recibir dinero si necesita monetizar ese sitio, recibir donaciones, etc. Entonces es una de las posibilidades que... Y esto, por supuesto, es todo adaptable a las necesidades que cada una tiene. Los nombres de las secciones se los vamos a dar según nuestro propio... voluntad, ¿no? No viene el fin. Acá ven que en este menú de secciones tenemos las mismas que aparecían en la columna de la derecha, pero este es un menú desplegable. Entonces, cuando pasamos por un ítem nos dice cuáles son las secciones que tiene dentro, la subsección. Y podemos organizar la información en forma de árbol o de cajita. Pueden usar la metáfora que más les guste, pero esa es la idea. Que si yo tengo secciones y subsecciones y subsecciones, cuando navego por estos menús, puedo ya encontrar la información y además tener una idea de qué es lo que hay. Yo paso por columnas y me abre un menú hacia la derecha donde me aparecen las distintas autoras. Entonces yo puedo ir y navegar, por ejemplo, los artículos de Baya Hill, y me muestra los distintos artículos, Sofía, Delia, Doña Rosa, Bárbara, Teresa, que fueron los que ella fue escribiendo y publicando acá en Rima. Entonces, esta es la, la forma en que va a aparecer la información organizada cuando visitamos la página desde afuera. ¿Cómo hacemos para editar esto? Vamos a arrancar por lo que para mí es más fácil y más urgente, que es cómo generamos una nota, cómo ponemos un contenido en WordPress. Para eso yo
generé un blog nuevo en este sitio que es wordpress.com. Wordpress.com es quien está detrás de este sistema de publicación de contenidos que también se llama WordPress. Y ellos ofrecen un poco de alojamiento gratuito para subir blogs gratis, o por una módica diferencia te venden uno mucho más sofisticado, con más almacenamiento, sin publicidad, etcétera. Pero para lo que íbamos a hacer hoy, y muchas veces para las necesidades que tenemos, lo que queremos publicar, alcanza y sobra con esto, donde funciona. No sé si seguramente han navegado por sitios que son blogspot.com, sí. ¿Sí? Que es el sistema que da publicación a Google. Esto es como un poco la competencia, no llega ni a los talones en términos de movimiento de dinero, pero es la competencia en términos de posibilidad de publicar gratuita y sencillamente. Entonces, una de las cosas que comentaba recién Silvina sobre la seguridad y las actualizaciones, la ventaja de estos sitios en WordPress.com es que WordPress se ocupa de mantenerlo actualizado. Entonces ni siquiera nos tenemos que ocupar de poner la última actualización, salvo que a la hora de diseñar la parte estética del sitio, si bueno, quiero ese que tiene negro con las letras amarillas y las flores en naranjas y los botoncitos en violeta, o elijo de un menú y selecciono cualquiera, o puedo también editarlo, porque todo esto es software libre y existe la libertad de usar, reusar y cambiar cualquier parte del código. Entonces, si de repente queremos cambiar algo, tenemos, por un lado, dentro del escritorio, y ahora lo vamos a ver, las opciones que son prefabricadas, digamos. Cambiarle la foto, cambiarle el título, cambiarle los nombres de menú, poner las secciones. Y después hay como una parte que ya requiere un poquito más de entrenamiento, pero no mucho más, si uno se pone a estudiar un poquito y ver cómo es que lo cambian, dónde dice el color, entonces yo puedo ir y cambiar el color. Pero todo esto está cada vez más botonizado, ¿no? Entonces, lo que hace es darnos una serie de opciones y simplemente nos muestra cuál es la que está ahora y nos permite seleccionar cualquier otra y aplicar esos cambios. Entonces, también hay una parte enorme en la cual podemos personalizar un sitio. Por ejemplo, el sitio de Rima fue diseñado para Rima. Entonces, todos los colores, el diseño, la forma en que está seleccionada y organizada toda la información, está hecha modificando uno de los temas disponibles y haciendo un tema que es Rima. Ella hablaba hace un rato del backup y la posibilidad de que si se rompe la base, se cae, reponerla. Cuando elegimos un tema, si se cae el sitio y lo reponemos, vamos a quedar reponer el mismo tema. Si modificamos ese tema, también es un archivito que se guarda, y que cuando reponemos el sitio, también reponemos nuestro tema y vuelve a verse igual que antes. Existe siempre la posibilidad de hacerlo una misma, y existe la posibilidad también de pedir ayuda, ya sea a alguien que se dedica a eso o a los foros que hay detrás de todos estos sistemas libres. Son foros de la gente que participa, trabaja y o simplemente le gusta compartir, investigar, aprender. Un poco de vanidad, ¿no? Que alguien escriba con un problema y ayudar a esa persona a encontrar la solución y publicarla. Ganar puntos porque eso es una persona que resuelve bien problemas para otra. Entonces hay toda una comunidad atrás, que es lo que se ya decía. Hay un problema y dentro de los dos días hay una solución. Después está el tiempo de implementación. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que yo actualizo efectivamente, o cada una de las personas que administra un sitio actualiza la última versión? Ahí es un tema de posibilidades y un tema de responsabilidades. La responsabilidad es por el tema de los agujeros de seguridad, virus, avances malignos de programitas que lo que hacen es cambiarte tu página al inicio con una página con publicidad o con una campaña, o hackers que lo que hacen después es venderte el servicio de que tu sitio sea seguro. Suele ser algo bastante leve y tirando a nada en los sitios no comerciales, y a medida que nos acercamos a sitios más importantes financieramente,
los requerimientos de seguridad y los riesgos son mucho más altos también. No es lo mismo. También. No hace falta estar rozando los económicos, si quieres estar poniendo en algo que será muy con el aborto legal y qué sé yo, en esas situaciones. Exacto. Y trabajártelo. Claro, entonces un sitio por el aborto legal es un sitio que tiene que estar preparado para atajar este tipo de ataques informáticos, que tienen que ver con mantener actualizados con las actualizaciones de seguridad, que además esto es muy simpático, cuando entras al escritorio te dice, ojo que hay una actualización disponible, estás en la versión vieja, actualizada ahora, hace clic acá. Y bueno, a veces se hace, a veces no se hace, pero la recomendación es hacerlo para mantener los sitios. Mira, hay muchas actualizaciones. Entonces, hace rápido. Una vez que esté, o sea, como ya dice, acá, hace clic ahí, y son 30 segundos, también depende del servidor. A no tardar. No te dicen, hay una copia de la base de datos antes. Claro, por las dudas, por si algo falla. Entonces, por ahí postergás y dices, ay, no, mejor no lo actualizo porque no me hace para poco, que dice yo. Y al final yo, lo actualizo igual. Es igual porque yo ya sé que corre bien para hacer. Pero pues yo no se apriorizo de que tiene que ser actualizado. Nunca. Bueno, vamos a ver entonces cómo es este escritorio de trabajo, que es la parte de adentro de estos Word. Yo en este momento, en este sitio, que es un sitio de wordpress.com, estoy registrada. Por eso dice acá mi nombre y el blog en el que estamos. Creo que ahí tenemos. Si yo estuviera en la portada del sitio sin estar logueada, no vería ni mi nombre ni la posibilidad de generar una nueva entrada. Vería ahí la posibilidad de ingresar al sitio. En cambio, en el sitio de Rima no tenemos esa opción. Esa es una de las posibilidades de seguridad que tienen algunos sitios, que es simplemente no tener un link de entrar por acá. Entonces, nos aprendemos la dirección de memoria. En los sistemas WordPress tenemos esta carpeta wp-admin, wp de WordPress-admin, que es la dirección donde está el panel de control de administración. Admin. Pero para ingresar, le vamos a decir que queremos hacer login. Entonces, login php, punto php, nos va a llevar a la página donde ingresamos usuario y contraseña. ¿Sí? Lo voy a... mirá, no sé si lo llegás a ver acá, arriba en la pantalla. Más o menos, ¿no? Es WP, como en WordPress. WP. Guión del medio, login, una G, login, punto PHP. PHP, exacto. Entonces, esa es la dirección en la que vamos a llegar a una pantalla, igual que cuando abrimos nuestro mail. Ponemos nombre de usuario y contraseña. Y
Y ahí vamos a llegar al escritorio. Porque estoy usando la versión gratis y no busqué mucho a ver si tenía la opción de cambiarle el idioma. Algunos de los menús y carteles aparecen en inglés, pero otros aparecen como editar entrada, nueva entrada. Los botones están traducidos al español, entonces aunque no usemos mucho el inglés, más o menos nos vamos a poder manejar. Acá me está poniendo un cartel enorme, recordándome que hice dos entradas, que las puedo editar o que puedo hacer una nueva. Y acá chiquita tengo una cruz que me permite cerrar ese cartel y volver al blog. Vamos a volver al escritorio. Y ahí me lo está mostrando ya en la presentación estándar, tradicional, del WordPress, que es donde vamos a trabajar. Entonces, que si yo pongo esto para todos, aparece el escritorio. Claro, vos entras a WP Login, sí. Ahí vas a poner tus datos, usuario y contraseña. Gracias. Y te va a llevar a esta página que se llama WP Admin. ¿Sí? Te va a llevar automáticamente. Esta es la parte donde vamos a trabajar efectivamente. Si el sitio que tenemos ya está armado, digamos, ya tiene sus colores, su logo y su título, arrancamos directamente. Si están haciendo un sitio nuevo de cero, entran ahí a wordpress.com, dicen, bueno, quiero generar una cuenta con mi mail, usuario, contraseña, me manda un mail, yo lo respondo y queda activada la cuenta. Yo esto lo hice en 2 minutos. Por supuesto hay que elegir un nombre que esté disponible, y que ese no está disponible, busca otro, ese no está disponible, busca otro. Bueno, entonces quizás queramos hacer antes un primer paso de configuración básica, ¿no? Ponerle una imagen, ponerle un título, ¿no? La primera cosa que quizás queremos hacer. Entonces, vamos acá a la apariencia, ¿sí? En el menú de la izquierda tenemos, por supuesto, esto es gratis, entonces lo primero que me ofrece es la tienda para que yo compre la versión paga que paga el sostenimiento de todos los gratis. Pero vamos a seguir con el gratis. Tenemos la opción de entradas y yo puedo ver todas las entradas, añadir una nueva, organizar las categorías, ¿sí? Que era eso que me va a aparecer después en los menús desplegables. Organizar las etiquetas, que son las que van a aparecer en la nube. Entonces yo puedo ver toda la lista que tengo, borrar las que no me gustan, agregar nuevas, también ponerle categorías de etiquetas, copiar un artículo. Tengo una opción multimedia con una librería donde están todas las imágenes, audios, archivos que hayamos subido y la posibilidad de añadir uno nuevo, una imagen. Puedo tener un directorio de enlaces. Quiero tener una página que sea enlaces a otros sitios o a quien me da el hosting, como hago yo con Silvina, que pongo un link a su sitio que ya me da el hosting. Y lo mismo, podemos establecer categorías de enlaces o poner como una biblioteca, ¿no? Enlaces sobre aborto, enlaces sobre recursos contra la violencia, enlaces sobre documentos internacionales, enlaces sobre otras páginas de interés y las puedo organizar en categorías también. Puedo generar páginas. Las páginas son estas que veíamos, quiénes somos, una página sobre algo en especial que queramos mostrar. Podríamos querer que siempre esté lo mismo en pantalla. Podemos querer que en pantalla siempre esté la última noticia. Bueno, ese tipo de cosas las podemos elegir y acomodarlo. En los comentarios, si vamos a permitir que la gente deje comentarios en el blog o no. Si vamos a dejarlo que publiquen comentarios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a moderarlo o vamos a dejarlo? Lo más lindo siempre es dejar que la gente comente lo que quiera. Después, a las 48 horas, tenés 75.000 mensajes de spam de Viagra chino y un comentario de alguien que te dice qué bueno. Entonces, esa es la parte en la que uno dice, bueno, está bien, voy a moderar los comentarios y que te llegue un aviso o te aparece en un menú. Bueno, tenés todos los comentarios y seleccionás los que aprobás y seleccionás los que bueno.
O simplemente evitarte ese problema y no dejar que nadie te comente nada, que es lo más barato. Pero pide cierta feedback. Esto se está grabando, se está emitiendo en vivo por YouTube en el canal de Tierra Violeta y va a quedar grabado también en el canal de Tierra Violeta. Van a poder ver cuando terminemos de emitir, queda grabado y se puede ver ahí en el canal. Después, si quieren, les copio la dirección y todo. Si lo quieren después volver a ver, o desde el principio las que llegaron. Y llegamos a la apariencia. Acá está la opción de los temas, vamos a verla. Porque es una de las primeras cosas que si queremos personalizar un sitio gratuito, vamos a querer empezar por acá. Bueno, quiero elegir un tema. En este momento me dice que el que está instalado, que está ahí marcadito, es este cámara. Pero si yo bajo, tengo un montón de opciones. Algunas, como ven, son premium y tienen un costo y ellos se ocupan de actualizarlo, mantenerlo, etcétera. Pero hay muchos otros que son gratuitos, que no dicen nada. Simplemente activar vista previa, que es, me muestra todo el blog cómo quedaría si usara ese tema. Y los detalles, bueno, quién lo hizo, cuándo fue la última que se actualizó. Entonces, yo simplemente elegí en este menú uno de los diseños prefabricados que tenía y cambié la imagen de fondo. O sea, no tuve que programar ni una línea. Solamente con la botonera, como el Orbis Calorama, fui seleccionando la opción que quería activar, que fue esa. Y ya se pregunta, ¿estás segura que querés hacer esto? Sí. Bien. Y pone ese menú, perdón, ese tema. Eso hace que los fondos, el color de los links, el color de los títulos, va a ser según ese esquema que seleccionamos. Y las otras cosas que podemos modificar acá en el menú de apariencia, que vieron que se abrió acá como un submenú. Lo voy a cerrar para ver. No. Bueno, decidió quedarse abierto. Widgets son como truquitos. Y entonces tiene programitas chiquitos que nos permiten hacer otras cosas, como feed, o sea, que alimente automáticamente los lectores de noticias de otros sitios. Bueno, un montón de cosas para instalar. Son como chiches. Acá lo que hablamos hace un rato, por ejemplo, blogs que sigo, y te hace una lista de los blogs que cuando vos pasas por el blog le decís que lo querés seguir, y ese te muestra en un cuadradito todos los blogs que estás siguiendo. Un calendario, porque por ahí querés programar eventos. Y lo que hace es poner una cajita en algún lugar del sitio donde va a aparecer esa información, se va a ir actualizando automáticamente a medida que la cargamos. Y después podemos comunicarnos con otros sistemas, como Flickr, que es un sitio para alojar gratuitamente mucha cantidad de fotos. Entonces podemos tener nuestra galería de fotos instalada ahí en Flickr. Y tener un widget, o sea, una ventanita que me va mostrando fotos que yo voy publicando en el otro sitio. Entonces, bueno, ahí ponen una lista larguísima y si queremos seleccionar uno, otra vez entramos, le hacemos un clic y lo va a poner a funcionar. Puedo editar los menús. Podemos crear un menú. Acá aparece esta opción. Yo le pongo un título, creo el menú y tengo un menú nuevo que puede ser, por ejemplo, archivo o documento. Y organizar la información ahí abajo. Puedo seleccionar las opciones del tema. Acá en este caso, por ejemplo, me ofrece cambiar la imagen de fondo. Yo decidí usar otra, una mía.
Eso está en la cabecera. Yo elegí una imagen de archivo, apretando acá simplemente seleccionar archivo, y me abre un menú como cualquier menú, como cuando adjuntan un archivo en un menú. O sea que esto es lo más complejo que hace, que es ir y pedirle a tu computadora un archivo. Bueno, lo va a hacer de la misma manera que cuando adjuntamos un archivo en un mail. Voy a abrir el menú, ahí vamos a elegir el archivo que queremos publicar y lo va a cargar, se va a tomar un cachito de tiempo y le decimos subir y lo va a subir a la galería. Entonces, cuando me dé las opciones disponibles, me va a sumar esas imágenes que yo subí a las que ya tenía el sistema. ¿Entienden? Eso lo hice para la cabecera del sitio. ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿Vos tomaste esa imagen de la serie de imágenes que tenía? Una vez que vos lo usaste, ya nadie más la usa. ¿O quedan disponibles para...? Sí, quedan disponibles, porque cuando se instala el sitio, instala una carpetita con las imágenes que vienen ya prediseñadas. Y después, cuando vos subís imágenes, sube a esa misma carpeta o a otra todas las imágenes que vos le elegís. Entonces, cuando vos vas a personalizar tu cabecera, te va a dar todas las imágenes que haya en esa carpeta. Si subiste una, como en este caso, solo ofrece una foto mía y todas las demás fotos ajenas. Pero, por ejemplo, esa torta que vos hiciste, ¿alguien crea otra página y puede usar la misma torta? No automáticamente, tendría que venir a este sitio, entrar a la página, agarrar la imagen y copiarse la imagen a su computadora y después subirla a su sitio. No es que automáticamente queda disponible para todo el mundo. Solo queda disponible en mi sitio, porque está dentro de la parte personalizada de mi instalación. Si otra gente la quiere usar, la puede usar haciendo ese caminito. Bueno, copiarla, bajársela a su máquina y subirla a su sitio. ¿Cómo se puede robar una fotografía? Sí, yo en general trabajo con las licencias Creative Commons, que son unas licencias para reutilización de contenido que permiten reusar el contenido sin fines comerciales y citando la autoría. Entonces, si dicen que la foto es mía y se la reparten a otra gente con las mismas condiciones que yo le di, o sea, que no sea comercial y que sea citado como una foto mía, yo no tengo problema, al contrario, que la vean 10 millones de personas. Porque si yo me quedo con mi foto impresa en papel Kodak, la ve mi hija. Iba a decir, qué grosa mi mamá. Pero con una licencia de reutilización, yo puedo dar permiso con ciertas limitaciones. Esa limitación, ahora, si después veo que alguien está vendiendo margarina con mi foto de las vacaciones, tengo el derecho a demandarlo, porque no es el uso para el que di permiso. Será solo para uso no comercial. Entonces vos qué haces. Hay varias licencias. Hay licencias que vos das uso para cualquier necesidad. Por ejemplo, todo el material que está en la Wikipedia, para subir material a la Wikipedia tiene que tener esa licencia, que es uso libre. Y cualquiera puede agarrar una imagen de Wikipedia, tiene la obligación de decir que sacó esa imagen de Wikipedia, que es de tal autor, pero la puede usar para lo que se le ocurra. Que es, en general, es algo que sucede, o con imágenes que la autora voluntariamente solicitó ese tipo de licencia porque quiere que el material se use, con gente que trabaja un montón para hacer un cuadro ampliable, un gráfico de, no sé, el átomo. Después quiere que cualquier estudiante que tiene que ilustrar su tarea sobre el átomo pueda usar esa imagen sin estar violando ninguna licencia porque lo está haciendo para aprender en su escuela. O imágenes que están en el dominio público, como la Gioconda, yo la puedo meter en el dulce de batata y no le tengo que pagar derechos a nadie, porque pasados más de 90 años de la muerte del autor, caducan los derechos y pasa a ser del dominio. Salvo que sea Walt Disney, que creo que tiene más años. Entonces, en algún lado te dice que cuando vas a subir una imagen, te dice,
tener cuidado y no subir imágenes que no tengas permiso de usar, porque nosotros no nos hacemos cargo. Su política es que si alguien sube una imagen, si yo agarro y subo una foto de un fotógrafo famoso, que después quiere venir a demandarme por uso ilegítimo, los que tienen el servidor la van a borrar sin pedirme permiso. El tipo viene con la prueba que es el dueño de la foto. Dice, eso borralo, te demando, la tienen que borrar. Entonces me avisan, mirá, si subís algo no permitido, hacés cargo vos. Ellos, Mafalda o Mafalda, claro. Exactamente. No, pero fíjate que la Organización Mundial de la Salud, yo me canso de pedir la autorización, jamás me encontré. Por textos. Al final, me pongo, pero nunca me encontré de autorizar. Nunca. O sea que ya lo dan por resultado que lo usen. Pero ellos te dicen, no puedes. No publicarla y ponerlo en tu página como que la gente lo lea. Bueno, les propongo hacer un breve receso pro café y mate. Y entonces a las que nos siguen por TV, las vemos dentro de 5 minutos o 10. Vayan a hacer pis, a buscar agua y las dejo en silencio por un ratito.
Por eso vine. No, no, estar atendiendo. Ah, sí, claro. El otro día lo hice con otra cosa y volví. Bueno, ahí estamos entonces. Y vamos a ver. Bueno, acá quieren le leo comentarios que nos llegan del mundo exterior. Yo puse cuando empezamos que invitaba a la gente que nos esté siguiendo a dejar un comentario con su nombre y el lugar desde donde participa. Así que tenemos Paula de Buenos Aires, Sandra de Buenos Aires, Cristina de Rosario, que estaba sin imagen, Claudia es de La Plata, Mirta dice, estoy empezando a escuchar un poco bajo el volumen, pero alcanzo a oír desde La Plata. Mirta protesta, ¿no hay imagen? Mabel, en la boca, escucho bajo, pero escucho. Claudia, ahora genial. Paula, ahí se escucha mucho mejor. Ayelen, desde México, grande. Mirta, que escucha perfecto. Patricia Gómez, qué bueno, la sigo mientras mis sobrinas corretean alrededor. Claudia, ¿problemas de conexión? Claudia, ya recuperé la conexión. Sandra, se me cortó a las 5. Lea, muy buena explicación de las licencias, gracias. Claudio dice, ok, tomamos mate. Ma dice, perdí el audio. Claudio, estamos de recreo, Rimeras. Ahora sí, bueno, parece que ahora están escuchando bien y suponemos que nos están viendo porque estamos ahí, directo. Tomando mate. Nadie fuma acá, evidentemente. Voy a ser la única que salga corriendo a fumar. Sí. Ellas están viendo esta imagen nuestra. Bueno, saluden todas ustedes para que la ubiquen, la carita. También café, azúcar, edulcorante. Yo voy a pasar un chivo, aprovechando que es la hora de la merienda, voy a pasar un chivo que las que no se animan a hacer la cosa técnica o quieren por alguna razón tener un nombre de dominio propio en un alojamiento propio que no sea este, que es gratis pero con limitaciones, Silvina es proveedora de hosting, entonces entre las cosas que ofrece es espacio de almacenamiento de servidores, que tiene un panel de control que entre las opciones tiene instalar WordPress con Flex. Entonces se puede instalar, digamos, podemos tener cualquier nombre de dominio propio y instalar dentro del sitio en WordPress. Y cuando la gente entra en nuestro dominio, va a ver nuestro sitio, pero hecho con esto. Entonces permite que teniendo un sitio con un nombre propio, que es como más profesional, de todas maneras, estar editándolo con la simplicidad del sistema abierto. Claro, Blogger ofrece desde hace un tiempo asociar tu nombre de dominio sin cobrarlo. Entonces, con esa palabrita,
¿Vos estás tomando algo rico? Es lo que refuerza. ¿Leche? ¿Tomás? ¿Un azúcar? ¿O sola? ¿Un azúcar? ¿Crees? Claro, yo lo que hago es. Yo trabajo. Mira, yo te cuento. Que acá hay vacío. Ah, y ahí hay leche. Si querés, te puedes servir. Y hay sobrecitos con azúcar. Y es. Pero 25.000 mil ¿qué va que hoy no voy a hacer? Cuando los sábados te pasan el subte, los domingos hasta ahora, media hora. Para que venga el otro. Aparte, muy tener un hace un año que se ríe. Claro, un están todo el tiempo tratando de armar técnicas nuevas como para practicar mejor y evitar. Lo que pasa es que, o sea, como es que antes de mí existía gente, humano, que miraba la. Bueno, yo creía que la cámara aparecería en el computador. Entonces, cambiamos un formulario que decía como que etiquetas, qué sé yo, que había un humano que miraba eso y te clasificaba. Estoy hablando en los 90, en Google. Cuando aparece Google, este educador, es una idea de dos ingenieros que pensaban en algo que se llama la democratización de la información. O sea, basado sobre esta idea es la nueva era, porque antes era la información era más bien académica, saber quién era la academia, una vida menos de una academia que dice. De hecho, así era como más o menos el esquema. Estos tipos piensan que la información, o sea, lo plantean desde otro lado, que la democratización de la información. Entonces, ¿cómo hago para decir qué es lo primero? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo válido? A partir de que todo el mundo lo recomiende. Entonces, utilizan, o sea, lo que permite la web o lo que tienen las páginas web son textos y tienen vínculos hacia otras páginas. Entonces, este tema del link, ellos lo toman y dicen, bueno, la página va a estar arriba, la que tenga más link, que la apunte. Entonces ahí empieza a tomar la popularidad, que se llama el Kaiman. Entonces hacen una fórmula secreta, como si fuese la fórmula de Coca-Cola, que se llama la fórmula del Kaiman. Fórmula secreta. Sobre esta fórmula secreta. No, Kaiman, página ranking de y a partir de esta fórmula ellos generan el resultado en los buscadores, ¿no? Yo lo que hago es más o menos, hay mucho hoy, ¿no? Gente que todo el tiempo está tratando de interpretar la fórmula. O sea, esta es la más recomendada. Es la que aparece arriba. No siempre funciona siempre y es la presentación de los empleados. Claro, estamos identificando, pero estamos afuera. Se supone que hay más de 100 variables que hacen el resultado del buscador. Se supone que hay más de 100 variables que pueden hacer que vos estés arriba o no. Pero para mí, creo que de hecho, el resultado que más me da es ese, la variable que la recomendación, porque tenés muchos links,
que los niños tengan las frases que las tengo que presentar y que no solo que, no solo que sea la recomendación de cualquier página y con pavote, sino que sean páginas que a su vez sean recomendadas. Entonces ahí se empieza a hacer una escalonidad, una cosa de jerarquía de páginas con Reimann, 1, 2, 3, 4, 5, 10, también dice, de 1 a 10, sea una presentación también eso es como que todo el tiempo lo están regulando, o sea, puedes mandar más, sí, más de datos, porque si no, te mandas más, ya no tienes peso. Al controlar el contenido para el cliente, hablar de notas que te dicen, ¿es sobre lo que es sobre este o qué otra cosa se puede hacer? Bueno, yo, notas sobre las temáticas, sobre las notas de otros lugares, no sé, ¿cuál es de una? Yo digo subir, posicionar y analizar. Utilizar como páginas que sean de Nissan, de la Argentina y como otras de Nissan, de modelos de Nissan, de información en la web de modelos de Nissan, como otras de Nissan, y de abajo ahora recomiendo. Recomiendo y aparte mando. Tienes que conectarte con otro chulo que todavía bloque, es un bloque en realidad. Sí, y hay otro trabajo. No sé, estoy pensando ahora porque no lo vine con esta idea, pero ahora había abierto un próximo momento para mi trabajo y que tiene que ver con el género, pero creo que ahí realmente ya desapareció, pero pongamos que otros blogs feministas, pero como hago, tengo que pedir que yo que aparezcan. No, sí, puedes hacer recomendación o cómo se, cómo funciona la red. Vos puedes tomar tu trabajo de relaciones públicas, ¿no? Buscar otros y pedir que te recomienden y hacer el cambio de links, puedes hacer por esta. Para mí, me parece que cuando una persona tiene un contenido bueno, original, pero yo estoy diciendo que no esté copiando, yo lo que hago es copio de otros lugares y tengo que hacer un montón de trabajo. Tengo que hacerlo muchas cosas. Pero sí, vos tenés un contenido bueno originalmente. Me ha pasado con Pau, que tenía una época transoxiana con robot, lo podemos situar, que había hecho contenidos originales buenos, había subido contenidos posta. Había sido hiper recomendada, entonces se ha recomendado por. O sea, cuando es original, nosotros se suelta. Yo te puedo pedir una otra. Ella me dijo que ya se presentaron, pero por alguna llegamos tarde. Puede ser que no hacemos el rato. Yo hace poquito tuve una noticia muy hermosa y me dio un premio muy importante. Hay gente que yo, de una organización internacional de toda América, Sudamérica y Caribe, yo no conozco, o sea, no tengo idea quién sea. Y por supuesto, ellos parece que sí de la institución nuestra, que nos vienen siguiendo. Después, cuando yo fui ahí a la institución, pero yo medio le tiré, ¿cómo es que nos ubican? ¿De dónde? Porque, y bueno, y ella me tiró dos, ella era la directora, ¿no? De algún lugar de Guatemala, me tiró lo del comunicado, me tiró dos o tres cosas que me quedé fría. O sea, ¿de dónde lo sacan? Porque ellos son internacionales y no tienen nada que ver con mi tema. Pero te digo, esos datos que te tiraron en tu página. No, no, me tiró dos, no, me dijo a tres. ¿Ahora tienes en tu página? No, el premio, todo eso sí. No, no, ¿y esas cosas? Claro, sí.
pero en la Argentina, o sea, soy una más de tantas instituciones, no sé si me entendés, pero el premio es como que me viene siguiendo una CIA. Entonces debe ser esto que vos decís. No, o sea, en realidad vincular a alguien, porque si te vas a contratar a alguien, vas a hacer algo con alguien, vas a hacer algo con otra persona, ya está interesado con el apellido de tú, a ver qué aparece. Eso es otra cosa. Bueno, ves que aparece. Eso de la nada, que si yo es algo. Todos estamos, eso ya ahora es así. O sea, si en esa página aparece tu nombre y apellido, aparece tu página y van a saber tu trabajo. No, pero estoy diciendo que ni idea tiene la institución. Hay gente desde el Caribe, incluso, o sea, los directores, ¿no? Pero han googleado el tema. Y apareció. La experiencia de poner el nombre propio en Google es. Yo encontré cosas que ni yo misma sabía. Está bueno, recomiendo que lo hagan. Sí, pero por ejemplo, de haber estado en una presentación de mí con y apareció mi nombre. Claro, claro. Pero yo sabía cosas de hace 10 años, de hace 15 años. Y ahí me quedé callada, no le pregunté más nada, y a ver si sabe con quién le cargo. Pero es un gran chiste, pero increíble. Te viene siguiendo. No, seguro. Pero primero me tiene que conocer a mí para poner el nombre. Mira, yo te quiero decir que no lo conocí ahora sí, a nadie. Porque tampoco son de mi especialidad. Pero es por un poco siguiéndole a ella, ¿no? Como está contando, que aparecen en Google lo más, lo que se considera más importante o que está más clara, ¿no? Porque a veces nosotros aparecemos primero y a veces no. Yo digo, ¿y por qué hace 3 días no y ahora sí? Google te plantea un poco. Es ahí. Lo que pasa es que Google va teniendo como base de datos, se aumenta todo en el mismo lugar. Y se vuelve en diferentes lugares físicos. Entonces, la información del buscador está en la base de datos, después se aparece en un lugar, después se aparece en otro lugar, y eso va siendo como, no siempre te da el mismo resultado, porque lo que estás buscando no siempre va a estar en el mismo lugar. Después, en el momento, todo se actualiza. Pero debe decir que la información la tiene concentrada, la tiene distribuida en diferentes nodos, se va actualizando, y por ahí vos buscás en ese lugar, después lo ves. Depende de dónde estás, donde resulta más cercano, donde le estás haciendo más rápido, porque ahí otro está bloqueado, porque hay mucha gente que está entrando ahí. Entonces eso lo van distribuyendo internamente, entonces no sirve que da el mismo resultado la búsqueda. O sea, acá hay más, y por ahí vas a hacer que puedas hacer ahí, que no te lo explicaba. Yahoo hace lo mismo, buscando Yahoo. Después, claro, con esta revolución que hizo de la institución de información como teoría, la tecnología, una revolución de conocimiento, básicamente. Creo que se adecuó a lo que era Internet y Yahoo venía tratando de hacer lo que era BIM en Internet, en digital, o sea, el sector de clasificar manualmente. Y de hecho, el de Google le dijo, o sea, el creador de Google se acercó a Yahoo y le quiso vender el intento, y con Yahoo lo despreciaron, no era bueno. Después se asoció con otra empresa grande que se llama SAN y enseguida explotó. O sea, de hecho, ahora todos los buscadores tienen una base parecida a la de Google. O sea, ahora están todos más o menos clasificados como Google. Todos son programistas que van por la web, toman toda la información de la página, sobre todo lo que es el HTML, con la sobre el HTML. Toman esa información y a partir de esa información clasifican qué bueno, qué está negrita, qué está negrita, qué está limpiado, qué está limpiado, qué está en título, qué está en título, y a partir de ahí van como priorizando en dónde clasifico esta información. Impresionante, lo hacen todos los programas. Entonces, se analiza todo eso, lo lleva al servidor, hay un link, se ve como que se clona el computador y manda una de orden. Son cuatro y así, tienen una forma de escaneo casi simultáneo con la otra. O sea, la verdad es que se obtiene, mira luego, frecuente un link,
se florea. Y así es simultáneo. Entonces está, vos fíjate que a veces con los robots, con la sintética se puede ver, con la sintética cuando pasó el robot de luz. Ustedes actualizan diariamente el WordPress, el robot va a pasar diariamente. Porque además, hasta eso hace. Pasa una vez y después vuelve a pasar, como actualización, se va a pasar más tarde. Ahora, si pasó una vez y encontró actualización, vuelve a pasar más rápido. Y otra vez más rápido, hasta encontrarle el tiempo de la actualización. Si vos estás editando un diario que subís notas todo el tiempo, todo el día, me pasó por dentro, ¿verdad? ¿Qué te hago? Y la experiencia ahí, con el tema buscador, era que vos cargabas una nota a la mañana y a la media hora ya estaba en el buscador. Ya había pasado el robot. Pero eso por la frecuencia en la que se cargaba. Entonces, ustedes con los robots, si ustedes cargan todo el tiempo y si el robot pasa, pues. En la red financiera también, que no te compras, vende en el sitio. Bueno, les propongo retomar el escritorio de WordPress, así vemos cómo es que generamos una entrada. Vamos a hacer el ejercicio de generar una entrada nueva en este blog de prueba. Si están de acuerdo también, podemos en conjunto generar una mini nota de quienes estamos acá, y de paso recircular la presentación, porque era tempranito cuando nos presentamos y algunas llegaron más tarde y no, así no, sabe no llegamos, claro. Entonces les propongo eso, hacemos primero el ejercicio de ver cómo es que se carga una nota y después les propongo generar una nota de contenido corta con quiénes somos, qué estamos acá, qué estamos haciendo, con quiénes están participando en línea, y lo podemos publicar en el sitio web de RIMA para que las compañeras también tengan, por ejemplo, el link a donde va a estar almacenado el video, por si lo quieren ver después, las que están lejos o están en pleno meeting familiar y se están perdiendo esta diversión. Así que vamos a volver a compartir la pantalla. Estamos usando la opción de emisión que da YouTube y Google, ustedes saben, son dos compañías que se aliaron, se asociaron hace relativamente poco tiempo. Juntaron sus cuentas, entonces ahora las cuentas de Gmail están asociadas a YouTube y cada cuenta de Gmail tiene la posibilidad de tener una cuenta propia en YouTube. A partir de ahí, con una cuenta de correo, generamos una cuenta de un canal de YouTube de Tierra Violeta. Cada cuenta puede tener su propio canal, y que simplemente darle un nombre y que, bueno, yo elijo videos que subo o videos que veo y los asocio a ese canal, y cuando la gente prende ese canal va a ver toda esa información. Entonces, bueno, a través del canal de YouTube de Tierra Violeta estamos emitiendo en vivo a través de YouTube, y cuando terminemos de emitir, esto va a quedar grabado y se va a poder ver cualquier otro momento. También habíamos conversado sobre la posibilidad de compartir en algunos sitios de compañeras que están acá y bueno, ver también cuáles son las posibilidades en sitios reales y concretos, cómo quedan, cómo se ven, cómo trabajaron, etc. Entonces vamos a volver acá a este que se llama Hangout, que es esta opción de Google y de YouTube de emitir en vivo. Y entre las opciones que tiene, una de ellas en el menú de la izquierda ofrece compartir la pantalla. Entonces yo cliqué ahí para compartir la pantalla y me pregunta, ¿qué quiero compartir? ¿Todo mi escritorio? ¿La página que tengo abierta acá de Hangout? ¿O otra página que tengo abierta, que en este caso es justamente la de RIMA, que es la que yo voy a seleccionar y la voy a empezar a compartir? Entonces, ahora seguramente las compañeras en línea van a empezar a ver nuevamente la pantalla y van a dejar de ver lo que toma la cámara. Efectivamente, ahí está
estoy monitoreando con la transmisión con esta otra máquina y otra vez se está viendo en pantalla la pantalla del computador. Entonces, también de paso aprovecho y les recomiendo como herramienta si tienen que hacer reuniones de trabajo o conferencias con gente que no se pueden juntar físicamente. Permite además no solamente la posibilidad de emitir a todo público, sino hacerlo en grupos cerrados, sin emitir por YouTube. Entonces todo esto mismo se podría estar haciendo entre dos o tres personas en lugares diferentes. Tuvimos una reunión hace un mes más o menos con las compañeras de RIMA. Hicimos la primera capacitación para manejar el programa de correo, que es el que administra los correos aprobados, rechazados, el spam, etcétera. Y bueno, algunas estábamos físicamente en Buenos Aires y otras pudieron participar a través de este hangout cerrado desde sus casas. Nos veíamos todas y es muy simpático porque cada micrófono que siente, de los que están conectados, el que siente que está más fuerte y más activo, le empieza a dar cámara. Entonces se ven todas las cámaras en chiquito y todo el tiempo el sistema te va mostrando una u otra en función de quién habla. Entonces, ¿lo puedes hacer como si fuera el Skype? Lo que pasa es que Skype, la versión gratuita, solo te permite hacer chat grupal de voz, pero no te permite hacer el de video. El de video solo en la versión paga. En cambio, este es gratuito. Entonces, habíamos pensado en hacerlo por Skype, vimos que nos podíamos escuchar perfecto, que era re lindo, pero no nos podíamos ver y no podíamos compartir la pantalla. Y esto, ¿no? Justamente de ir mostrando paso por paso la operación del programa de correo. Entonces, bueno, esto de compartir la pantalla nos da esta posibilidad que se vea un poquito mejor desde la transmisión, que se pueda seguir el paso a paso de cómo hacer esta operación. Así que bueno, también es un recurso que yo lo recomiendo. Al principio hay que encontrarle la vuelta, los botones. Siempre falta un plugin que te dice, no, tenés que instalar, bajarte el complemento y no sé qué. Pero yo estoy usando Chrome y estoy usando Firefox. Y los dos son versiones para Linux, así que en general son versiones que ya son un poquito más difíciles para que las cosas le funcionen así de entrada. Sin embargo, este plugin funciona perfecto, toma control del micrófono, toma control de la cámara y si te olvidás, toma control de tu vida. Así que bueno, acá estamos. Vamos a volver al escritorio de este sitio de ensayo de la Torta Mora. Lo de la Torta Mora, de la Tecnotorta, es medio un chiste porque tenía que elegir un nombre que estuviera disponible y cada tanto las tortas y lesbianas de la zona sur de la ciudad y otras que vienen invitadas de otros lados, nos juntamos y tomamos una plaza y tomamos mate, y compartimos galletitas o tortas. Entonces, cada tanto, así medio de sorpresa, nos juntamos en la Plaza Lola Mora, que es la que más nos representa, pero donde Macri después, en el lugar central donde poníamos nuestro mantelito y nuestra torta, Macri agarró y puso una caja amarilla de bicicletas. Y ahora te prestan las bicicletas ahí. Todo el resto tiene caca de perro. Entonces empezamos a hacer la Torta Mora móvil. Y un día vamos a Lezama y otro día vamos a Plaza Jauregui. Comunicamos por Facebook y decimos, bueno, anunciado sol para mañana, vamos a tal plaza a la tarde y nos juntamos a tomar mate y esas cosas. Entonces, un poco en chiste con eso de la Torta Mora, elegí ese nombre que estaba disponible. Y bueno, armé este sitio con la idea de poder usarlo hoy sin riesgo de meter la pata en el sitio de RIMA y de tener alguna situación incómoda. Entonces vamos a probar en este, vamos a ir viendo todos los pasos. ¿Este sitio, si vos lo dejás de usar, en cuánto tiempo desaparece o no desaparece más? No necesariamente desaparece. Por ahí, si en 2 años no subiste nada, te mandan un mensaje a tu mail diciendo, mirá, estamos actualizando, si vos querés mandar tu blog, contestá este mensaje, si no, dentro de 60 días lo damos baja, pero a mí casi no me ha sucedido nunca. Tengo cosas que dejé por ahí en el pasado atrás y nunca volví. Y ahí están, lo que sucede es que dejan de aparecer en los resultados de búsqueda. Y vos, ella decía siempre hace un rato, si vos no actualizás el blog, es como que
no le interesa más. Entonces no vuelve el robot y vas quedando. Su información está, pero si alguien la busca, la va a encontrar en la página 550 de resultados. Y hoy por hoy la gente no pasa de la página 1. Ve los primeros 10 resultados y lo que no está en esos 10 resultados no está, salvo que estés buscando algo muy específico que sepas que está y entonces insistir. Pero si no, en general la gente hace la búsqueda rápida y entre los primeros 10 resultados, si no está, dice, bueno, no, no está. Entonces, esto, mantener actualizado un sitio hace que cuando la gente busca, el resultado esté disponible ahí, lo muestre y la gente pueda entrar y visitar. Entonces, bueno, vamos a arrancar en el escritorio del WordPress. Vamos a venir al menú de la izquierda, a la opción Entradas, y si yo aprieto el botón de entradas, me abre directamente esta página donde tengo por título las entradas que ya fueron publicadas. Yo puedo seleccionarlas, ven ahí que se prende y se apaga, puedo seleccionarlas para mover a la papelera alguna noticia que ya no quiera más o algo que pasó, que era una prueba, etcétera. O puedo editarlas, o también siempre de menú de la izquierda, vamos a elegir ahora la opción de añadir una entrada nueva. ¿La puedes recuperar después o ya no? La puedes recuperar. No sé si después de un tiempo estar en la papelera, por ahí 30 días, no se borra. Si no, tenés que vaciar la papelera para borrar todo. A veces tenés muchos comentarios, mucho spam. Tenés la posibilidad de vaciar la papelera. Este sistema gratis creo que te da 1 GB para almacenamiento y después cuando se te empieza a acabar te dice, si querés más, tenemos una oferta para vos. Igual 1 GB en entradas de texto es un montón. O sea, tendríamos que llenarlo de imágenes gigantes para agotarlo en años. Bueno, acá estamos en la pantalla principal donde podemos hacer una entrada nueva. O sea, publicar una nota. Y esto que yo les decía hace un rato, es igual que mandar un mail en realidad. Tenemos un campo que además viene ya con... introduce el título aquí, ¿no? Podés fallarle. Entonces, le vamos a poner post de prueba WP. Este va a ser el título que aparezca cuando yo vea en un menú la lista de publicaciones de esa página. Y en general, por ejemplo, como está configurado este WordPress y como está configurado también el de Rima, las últimas notas publicadas aparecen arriba de todo, como en un diario, un sistema de novedades. Ahí después la opción de poner páginas fijas, ¿sí? Que la gente que entra siempre encuentre lo mismo. Pero si no, la opción que viene así preinstalada es que te va a mostrar arriba de todo como novedad lo último que se publicó y abajo el anterior y así sucesivamente. Y un menú quizás al costado con las últimas entradas. Cuando son muchas las entradas, las empieza a organizar por mes. Entonces, te dice enero, febrero del 2013, 2012 y todos los meses, pues haces clic en ese mes y ahí te vuelve a desplegar todas las entradas que hubo en ese mes. Con eso también va como liberando el lugar en la base de datos y te muestra solo las últimas cosas y el resto las tenés que cargar aparte. Entonces, bueno, ya estamos listas para poner texto acá. Estamos en Tierra Violeta. Somos una docena. Desde YouTube nos siguen 10 más. Y lo confirmo. Tengo un montón de opciones. Solamente en esta pantalla. La primera opción que me ofrece
acá junto al enlace permanente, que es el título con el cual va a aparecer esa, ese archivo en la internet. ¿Sí? Acá la forma en que está configurado es el nombre del blog, que es tortamora.wordpress.com, y después establece una serie de carpetas por año, mes y día. Entonces la dirección completa va a incluir la fecha de publicación. Eso es algo que es re útil para un montón de cosas, porque está bueno citar un artículo o una entrada que tenga la fecha de boya, la ves y sabes que eso es algo viejo y desactualizado, o es algo nuevo, que permite organizar mejor la información. Entonces yo recomiendo dejar ese sistema de carpetas. Pero también se puede personalizar. Yo podría tener carpetas organizadas por temas o ponerles nombres propios, etc. Y finalmente va a elegir como título el mismo nombre que yo puse en lo que va a ser el nombre de la entrada, post de prueba WP. Pero yo podría cambiarlo y me abre esta ventanita donde puedo editar. Y cuando termino de editar, acepto. Entonces va a quedar solo como post de prueba. O sea, puedo personalizar el nombre de un artículo. Supongan que yo tuviera acentos y ñes. Cuando me ofrece escribir el nombre, lo que va a ser la dirección final de ese archivo, las ñes no van a salir y los acentos no van a salir. Entonces, si yo pongo papá con acento, el nombre va a decir solamente papá. Entonces, a veces lo quiero editar para reponer alguna letra que se perdió porque tenía acento, ese tipo de cosas. Entonces, eso es editable. Después me da la opción de añadir objetos. Perdón, ¿y ahí sí te deja poner la ñ? No, pero en vez de que te elimine la letra, por ahí querés una N, por ejemplo. O, no sé, o simplemente personalizar, tenés 5 entradas sobre distinto tema y querés agregarles que diga 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. ¿No? Aunque los títulos sean después diferentes, vos crees que todas tengan el mismo nombre con numeración. ¿No? Cualquier razón por la que alguien quisiera cambiar el título, puede hacerlo. Me ofrece acá añadir objetos. ¿Y acá qué me ofrece? Los archivos que yo ya cargué en ocasiones anteriores. Y también, si no encuentro acá lo que necesito en ese momento, puedo subir, eligiendo el archivo, como siempre, vamos a elegir este café. Lo sube y tengo la opción también de editar los campos de esa imagen. Ponerle un título, una leyenda, un texto alternativo por si la imagen no está, una descripción. Puedo decirle si quiero que esté a la derecha, a la izquierda o centrada. Lo voy a poner a la derecha. Me ofrece el tamaño. Puede hacer una miniatura, puede hacer algo mediano o puede poner la imagen en el tamaño completo. Todo eso nos permite editarlo. Y las miniaturas las genera automáticamente. Entonces, si queremos ilustrar un artículo y tenemos una imagen grande, nos conviene pedirle que use la imagen en chiquito para que no nos descuajeringue toda la nota. Y de todas maneras, cuando está la imagen en chiquito, si la cliqueamos, nos va a abrir automáticamente la imagen grande. Todo esto ya viene escrito y programado, no nos tenemos que preocupar de nada. Lo único que tenemos que hacer es elegir de qué tamaño queremos que muestre la miniatura. Acá me dice que tengo una seleccionada, la puedo borrar. Yo selecciono otra, me va acá chiquito abajo, me dice cuál es la que está seleccionada y también la opción de borrar. Voy a volver a elegir esta, la voy a insertar en el post, en la nota. Y acá tengo dos pestañas, uno dice texto y el otro visual. Son las dos formas en que me muestra el contenido. El contenido es el mismo. Yo acá estoy viendo más o menos cómo va a quedar. En el texto lo que me muestra es la codificación que está detrás.
para algunas cosas, pocas, pero lo vamos a necesitar. Por ejemplo, si queremos insertar un video de YouTube, tenemos que entrar al modo texto. Y, por ejemplo, acá cambió con respecto al escritorio de Rima. Y este me ofrece agregar una encuesta y un formulario en vez de un video de YouTube. Acá tengo la opción de entrar una dirección. Vamos a hacer una chanchada. Porque no la quiero escribir entera. Okay. Voy a copiar todas. Voy a cerrar esta pestaña porque nuestras compañeras no están viendo nada. Y ahora sí. Voy a insertar mi link. Fíjense que en la parte de texto me está mostrando el link entre corchetes y me está avisando que es un link de YouTube. Cuando yo vuelvo al modo visual, lo veo así. Vamos a ver si esto lo seguimos viendo así o vemos lo que deberíamos ver, que es la ventanita de cuadro de YouTube. Eso lo podemos chequear sin necesidad de publicar el artículo. Porque acá tenemos la opción de guardar un borrador, si queremos seguir trabajando en otro momento, y la posibilidad de tener una vista previa. Entonces acá me está mostrando el blog. ¿Cómo va a quedar? Bien, la línea de código no la vemos, con lo cual probablemente debería estar trayendo un video. Por ahí está esperando la dirección exacta del video. No se la vimos. Vamos a copiar la dirección acá. Vamos a cerrar esta vista previa. Y estamos otra vez. Voy a sacar esta dirección, que es la dirección del canal. La voy a reemplazar con la dirección del video exactamente. Okay. Vamos a llamar esta previa de nuevo. Por alguna razón es una de las cosas que más le cuesta. Ahí va, ok. Ahora entonces estamos viendo la vista previa del post, donde está la imagen que subimos, el texto que escribimos y el link del video, que no sé qué pueda pasar si yo lo aprieto ahora y empieza a intentar mostrarme lo mismo que está emitiendo. No queremos probar porque no queremos perder la conexión, pero digamos, cualquier persona que vea esto, si ahora lo publicamos, cualquiera que vea esto va a empezar a ver esta misma transmisión en vivo. ¿Mm? Entonces, otra vez cerramos la vista previa. Y le vamos a poner etiquetas para esa nube de etiquetas. Le vamos a poner tecnología. ¿Ven que ahí me apareció un cartelito chiquitito? Porque como yo ya había usado esa etiqueta en otras ocasiones, me ofrece reutilizarla, digamos. Si yo quiero ver las que ya están en uso, puedo agregar Buenos Aires, feminismo.
puedo también usar las categorías. Y cuando decido que ya está, tengo todavía las posibilidades de editar. El estado ahora está en borrador, ¿sí? Porque lo va guardando a medida que yo escribo. La visibilidad, si es público o privado. Por ahí yo quiero escribir algo que es privado porque todavía estoy trabajando, no aparece en el blog, pero si alguien tiene la dirección exacta, lo puede ver y yo puedo trabajar con eso. ¿Puedo publicar inmediatamente o no? ¿O puedo programarlo? Y acá tengo la fecha. Por ejemplo, ahora la opción que me ofrece es publicarlo a las 8:30 de la noche. Si yo acepto, esto recién se va a ver a las 8:30 de la noche. Ahora está en modo inmediatamente, entonces no cambia nada. Y acá tiene una opción, publicítate, para conectarte con este, sistemas de esto de publicidad en línea y de que generas monetización, que se llama, hacer plata con tus cosas. Lo vamos a publicar, así vemos cómo nos quedó. Me aparece de nuevo este cartel enorme, publicaste 3 posts. Esto no sucede en el de Rima, vuelve directamente al escritorio común sin hacer como toda esta síntesis de información. Yo puedo volver al escritorio otra vez, puedo hacer algo más, una nueva entrada, una nueva página, más medios de imagen y sonido, un nuevo enlace. ¿Pero qué diferencia hay en que entrada el artículo y el de página? La página es fija. Entonces, por ejemplo, vos querés hacer una página que diga quiénes somos. Entonces, se hace igual, ¿sí? Vamos a hacer una nueva página. Así lo vemos. Vamos a ponerle título. Y vamos a poner nuestra lista de nombres. ¿Quieren? ¿Te paso? Así ya quedamos. Beatriz. Gilda. Margarita. Siri. Francisco. Elian. ¿Qué más? Ana María. ¿Alguien más que quiera salir en su nombre? Sí. Azucena. No sé si le voy a acertar a la ortografía. Laura. Deborita. Etcétera. En Tierra Violeta. Y vamos a poner algo que también nos puede interesar, que es un link. Entonces, voy a seleccionar la parte de texto que quiero que aparezca linkeada. La voy a poner en negrita para que se resalte. En que acá cambió y escribió strong al principio y al final de la palabra. Yo lo estoy viendo en modo texto, si lo pongo en modo visual, directamente ya me lo muestra en negrita. Pero el procedimiento es el mismo. Selecciono la parte del texto y le digo que quiero hacer acá un enlace. ¿A dónde? Bueno, escribo la dirección. En este caso, www.tierra-violeta.com.ar. Y le digo que quiero que lo abra en una nueva ventana, o en una nueva pestaña. Entonces, la gente cuando hace clic ahí no va a salir de la página. Va a ir, le va a abrir en una pestaña nueva, una ventana nueva, el nuevo sitio. Y añado el enlace. Entonces cambio de color, cuando la gente pase por ahí se va a subrayar y nos va a permitir navegar. Tenemos unas cuantas opciones acá, que son las que aparecen en general en un mail, ¿sí?
negrita, cursiva, tachado, hacer una lista numerada, una cita que lo pone más chiquito, más abajo y centrado, alinear el texto a la izquierda, centrado a la derecha. Hacer copiado y pegado también, que vos quieras. Si vos te traes un texto de otro lado, lo copias y lo pegas ahí adentro, no tiene ningún problema. En general, además, te respeta las negritas, las itálicas, los links. Si lo pegas, tenés que tener cuidado de estar en el modo visual. Cuando vos pegas en modo visual, pega lo que vos estabas viendo. Cuando vos pegas en modo texto, se copia solamente el texto. Pero si vos tenías una imagen o un link, se va a perder. Cambio en el modo visual, probablemente lo va a mantener. Pero depende un poquito de cómo esté originalmente escrito el código que vos copiaste. Por ejemplo, si la imagen está disponible o no. Si el texto que vos copiaste llamaba a una imagen fija que está en algún lugar y tiene la dirección entera, cuando vos pegás eso en tu sitio, va a seguir llamando a la misma imagen original en aquel lugar original y la va a seguir mostrando. Ahora, si la imagen estaba pegada ahí, que estaba en el servidor, pero vos no copiaste enteramente la imagen, sino solamente lo que vos veías, después te aparecen esos cuadraditos chiquititos como roto, de bueno, acá había una imagen, pero no está. Entonces, bueno, ahí están, depende cómo esté la imagen en el sitio original, te va a permitir llamarla desde donde vos estás, o si no, si igual la querés mucho, tenés siempre la opción, como hablábamos antes, bajarla, copiarla en tu máquina, volverla a subir a tu blog y publicarla desde tu blog. Tenemos un corrector ortográfico, un modo a prueba de distracción. Si alguien no se quiere distraer con todos los botones que hay al costado y se quiere concentrar en lo que está haciendo. Fíjense que simplemente escribe, nos cuenta el número de palabras y si nos movemos un poco, reaparecen los menús, no es que todo desaparece. Pero yo me pongo acá otra vez, sale de la vista toda esa parte de escritorio. Cuando me muevo, si quiero salir, salgo acá de pantalla completa y vuelvo al modo normal. Después tiene algunos menús más, si yo quiero poner títulos de distintos tamaños, subrayar, bueno, por supuesto cambiar el color del texto, esto es igual que en un mail, ahí no van a tener ningún problema. Y también no sé cómo se llevan con el inglés, pero en general cuando pasamos el cursor por arriba de cualquier botón, nos dice dos cosas. Una es qué hace ese botón, y la segunda cosa que nos dice, Alt, Shift y C, por ejemplo. Quiere decir que si yo aprieto las teclas Alt, Shift y la C, me va a centrar ese párrafo. Entonces, a veces es más rápido aprenderse el atajo que ir cada vez a buscar el botoncito y apretarlo. Pero eso, a una le resulta más fácil acordarse el comando y a otra le resulta más fácil ir y buscar el botón visual. Cualquiera de las dos opciones hace exactamente lo mismo. Pero también lo interesante es que esto nos va orientando en qué hace cada botón. Entonces, no hay por qué tenerle miedo, porque si no sabemos cuál es el que necesitamos, vamos y... Ven que acá tiene opciones, por ejemplo, pegar desde Word y mantiene el formato de Word, pegar como texto plano. Por ahí estamos copiando algo de un lugar que viene un asco, todo torcido o con negritas y cursivas que no nos interesan y solo queremos copiar el cachito de texto. Bueno, copiamos ese fragmento y lo pegamos acá como texto plano. Entonces lo limpia de todo formato y queda solamente el texto así en modo predeterminado, que es Arial 12, qué sé yo, lo que esté configurado, pero digamos, sin ninguna vuelta más. Una opción de deshacer. A veces pasa que apretamos mal una tecla, seleccionamos todo, pusimos una ñ y todo lo que habíamos escrito se transformó en una ñ. Nos queremos matar. Bueno, deshacer. Control Z. Control Z es como la llave de la salvación. En casi cualquier programa que estén usando, si están escribiendo y se mandan un lío,
control Z vuelve a la acción anterior. Lo aprieto dos veces, vuelvo a dos acciones anteriores. Si me pongo nerviosa y lo aprieto 17 veces, puedo deshacer todo lo que hice. Entonces, control R lo rehace. Lo puedo querer ver, ¿cómo queda mejor? Así, o sea, lo pongo, lo saco. Control R, control Z, control R. Entonces, eso puede pasar, pasa un montón de veces, apretamos algo mal, y control A y te seleccionó todo, y apretaste la N y... Bueno, control Z, o el botón de deshacer, que además nos recuerda que control Z. Si yo deshago algo, me aparece prendido el botón de rehacer. Si no tengo ninguna acción deshecha, se apaga el botón de rehacer. Entonces esto es cómodo también para no tenerle miedo. ¿La imagen de archivo? Añado un objeto. Ahí va, te voy a decir un caso. ¿Sí? Puedo seleccionar del menú, insertar, o puedo subir una nueva. Vamos a poner esta. Y entonces, cuando ya está más o menos todo lo que queremos, todo lo que nos interesa, hacemos una vista previa a ver cómo quedó. A veces hay cosas que parecen bien. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho es cuando copiamos texto de una lista de correo. Sale una noticia en Rima, que llega en texto plano, la queremos copiar y pegar en nuestro blog. Por alguna razón, la persona que mandó ese mail, cuando su programa de correo cortó las líneas para que siga abajo, la cortó, no es que la ajustó visualmente. Entonces, cuando pegamos, nos encontramos que cada línea del tamaño de la ventanita en la que se escribió el mail es un renglón y salto de párrafo. Y cada línea es un párrafo que llega hasta la mitad y sigue la palabra abajo. Entonces, nos damos cuenta cuando hacemos la vista previa, que de repente todos los párrafos te quedaron largos. Entonces, cuando hay que ir al final de cada párrafo, suprimir, el de abajo, suprimir, el de abajo, suprimir, para volver a acomodarlo todo, ¿no? O esto de sacarle el formato al texto. Entonces, te quedan todas las líneas y simplemente le comes los saltos de línea para reacomodar el texto. Entonces, bueno, acá tenemos una vista previa de cómo nos va a quedar y lo vamos a publicar. ¿Editar y publicar el mismo? No, editar es cambiar, es hacerle una edición, que puede ser desde cambiarle una coma hasta hacerlo de nuevo. Todas las veces que ven un botón que diga editar, es para cambiar las opciones que están a la vista, ¿sí? Publicar es justamente hacerlo público. Lo pega en la portada del sitio y cualquiera lo puede ver. Y eso se puede cambiar, ¿sí? Esta entrada está publicada, pero yo puedo darme cuenta de que cometimos un gran error y cambiar. Por ejemplo, si trabajo con alguien más que revisa antes de que se publiquen las cosas, porque un trabajo en equipo, no sé qué, se puede poner pendiente de revisión y otra persona va, busca el archivo, lo ve, le pone la coma que le falta y lo publica. Entonces permite también trabajar en equipo. Pendiente de revisión quiere decir que ya está y solo hay que poner publicar. Borrador, técnicamente es lo mismo, solo que te da la idea de que está como en proceso. Si se apagara si cortara la conexión ahora, yo tendría que ir a buscar esta entrada no publicada aún a borradores. Si la tuviera pendiente de revisión, se me corta la luz y al día siguiente la quiero ir a buscar, la voy a tener que ir a buscar en los pendientes. Entonces depende cuál sea el estado que le hayamos dado. Si está publicada, aunque se me corte la luz, ya está publicada en el sitio. Quiere decir que ya cualquiera lo puede ver. Entonces, yo la publiqué y estoy otra vez en el mismo lugar. ¿Dónde está mi entrada? Tengo acá la opción de ver página y me lleva
a la página que hicimos recién. Yo voy a volver a la página principal del sitio haciendo un clic ahí en la imagen de la portada. Tenemos ahí nuestro post de prueba, los posts anteriores. Quería ver cómo llegamos a esa página viendo desde la página principal. Tendré que recargar, ¿no? Acá tengo las etiquetas y categorías que fui poniendo. Si yo elijo la opción software libre, me va a mostrar todos los archivos que están en esa categoría, que quiere decir todos los archivos que cuando yo los fui generando les dije que pertenecían a esa categoría. Las entradas recientes y yo creo que a la hora de armar el sitio, no le dije dónde quería que pusiera las páginas. Entonces, no nos está mostrando en pantalla la página que hicimos recién. Y en el escritorio me da como un resumen, ¿no? Cuántas entradas, cuántas páginas. Muy bien, acá está. Página. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agarrar esto y llevarlo para arriba y tirarlo. Supongamos que lo quiero entre, no sé, lo quiero antes de entradas recientes, porque supongo que las páginas van a ser fijas y quiero que la gente las vea primero y después que vea. Claro, nos permite editar todo en la página. Claro, yo lo puedo agarrar y poner en otro lado. Y ¿ves que ahí está abajo de entradas recientes? Ahora lo muevo y va a quedar abajo de archivos o abajo de categorías. Voy a poner ahí. Claro. Tal cual. Entonces, ese tipo de cosas las vamos acomodando con estos widgets, que son parte de la apariencia. Entonces lo vamos a encontrar en el menú de apariencia. Y ahora sí, voy a volver a la página principal. Y voy a buscar. Y acá me dice, entre las páginas que hay, quiénes están, que es la que hicimos recién como página. Por supuesto, esto también se puede reacomodar y yo le puedo decir que esto lo quiero ver arriba y no abajo del último post. En el tema que yo elegí, estaba puesto así, primero las entradas y después abajo el resto de las posibilidades del sitio. Se puede editar, se puede elegir otro, yo puedo elegir otro tema y cambiarlo. Y toda la información que yo tengo queda. Lo único que cambia es la forma de mostrarlo. Entonces, ¿queda claro cómo es que hacemos una entrada nueva? Tenemos dudas importantes.
aprovechemos ahora, porque así las vemos y está siguiendo la retaguardia. Se dice que mandan abrazos y que buena transmisión. Es un material que caduca, que lo renovás. Podés borrar, ¿tienes? Podés borrar. Volver a... Claro, vos cuando estás en el escritorio, vas a, por ejemplo, a entradas, ¿no? Si querés borrar una entrada, o a páginas si querés borrar una página. Y tenés este menú donde tenés todas las entradas. Si son muchas, muchas, vas a tenerlo en página 1, página 2, cada una va a tener 5 o 10. Vos podés mostrar, por ejemplo, solo las de este mes, o todas, las de todas las categorías, o solamente las de feminismo, digamos, vos podés filtrar las noticias, o, como en este caso, que están todas juntas. También puedes seleccionar, quiero ver solo las de borrador, quiero ver solo las publicadas, ¿no? Vos podés filtrar, pero si otro la busca, la encuentra. Sí, porque esto es solamente para verlos acá. O sea, el filtro es de qué te muestra. Bueno, yo quiero que me muestres todo lo que está en borrador. O quiero que me muestres todas las que están publicadas. En este caso, me está mostrando todas. Y me dice si está publicada o la que está en borrador, que es la quinta, no me la está mostrando acá. Yo la llamo. Me muestra solo la que está en borrador, me dice cuándo fue modificada por última vez, quién la hizo. Por ahora no está puesta en ninguna categoría, no tiene ninguna etiqueta, y yo la puedo editar. La edición rápida me da una ventana como una ventana sintetizada, ¿no? Le puedo cambiar el título, le puedo cambiar el texto, pero si quiero hacer más cosas, ponerle un video, ponerle un link, cualquier cosa que sea más allá de ponerle negrita y subrayado, voy a editar. Si no, la edición rápida me permite cambiar el título, ponerle una contraseña, ponerle etiquetas. No puedo editar adentro, pero puedo cambiar un montón de cosas igual. Yo puedo decir, bueno, quiero hacer una edición rápida, quiero que esto lo publique no mañana, sino dentro de una hora. No quiero tocar el texto, solo le quiero cambiar otras opciones. Entonces, la edición rápida permite hacer eso. Yo puedo seleccionar cualquiera de estas entradas con un clic ahí en el botoncito. No, lo selecciono y acá donde dice acciones en lote, porque puedo seleccionar varias, pero si selecciono una sola, la acción va a afectar solo a esa. La puedo editar o la puedo mover a la papelera. Que era lo que vos me preguntabas recién, ¿cómo borro algo que está desactualizado? Bueno, lo selecciono y lo mando a la papelera. Y listo. No hay más trampas que eso. Y siempre acá aparece esta opción de agregar una nueva. Y también si estamos conectadas, si estamos logueadas, al lado de cada entrada aparece este botoncito de editar. Entonces yo puedo ir y editar directamente desde la página principal, o entrar y editar una nota. Pero cuando lo visita una persona visitante, digamos, no va a ver ese botón de editar. Es como de uso interno, solo lo vemos cuando estamos conectados. Yo lo veo desde otra máquina, por ejemplo, voy a ver lo mismo, pero sin el botón de editar. Te hago una consulta porque debo una vez me mezcló. Diferencia entre entradas y páginas. ¿Dónde es? La página es fija, como esto de quiénes somos, o ya la que dijimos recién de quiénes estamos. Es una página fija, va a estar siempre ahí. Si yo armo la fachada, digamos, para que me muestre en portada alguna de esas páginas, siempre la portada va a tener esa página. Y si yo pongo un menú de páginas, va a ir siempre a esas páginas fijas. En cambio, las entradas estas, como nueva entrada, es una entrada de blog. Aparece arriba y después cuando viene otra, porque está pensado para publicar novedades, noticias, actualizaciones. Entonces, en general, está armado así, que la última noticia te aparece arriba, como último momento. Entonces, esa es la diferencia con la página. La página tiene un lugar estático.
Por supuesto, cualquier entrada también tiene una dirección estática. Yo ahora estoy viendo la página principal, que veo acá como tortamora.wordpress.com, pero si yo entro a este post de prueba, ahí ya me lo mete en la carpeta del año, en la carpeta del mes, la carpeta del día y el nombre de la entrada que le habíamos puesto. Entonces yo puedo linkear a un artículo en particular y desentenderme del problema de que dentro de una semana no va a estar en portada. A veces pasa, yo quiero linkear una página desde otro sitio, algo que me interesó, una noticia de otro sitio. Quiero linkear esa noticia, esa página, no la página principal que por ahí en dos meses cambia y la información que yo quería evocar desapareció en el ciberespacio. Entonces yo puedo elegir esta dirección entera y usarla para mi link. Ya la gente cuando venga va a venir siempre a este lugar, no va a ir a la página principal. Salvo que vaya, diga caminito, de volver a la página. Pero esto es interesante cuando queremos hacer links a otros sitios, tener eso en cuenta. ¿Queremos linkear el sitio en su página principal o queremos linkear el sitio en una página en particular? Si queremos una página en particular, tenemos siempre esta opción de usar la dirección larga. Supongan que, no sé si usan Facebook, pero tienen su blog, hacen una entrada nueva y quieren poner en su Facebook la dirección de la entrada nueva para que la gente vaya y lo lea. Ustedes dejan la dirección de la página principal, la gente va a ver su noticia nueva. Pero el que la vea dentro de una semana va a ver otra cosa que lo que ustedes le estaban comentando. Pues va a ver lo que esté en página principal el día que entra. Cuando se le dan toda la dirección exacta, siempre que entra va a entrar a esa dirección. Y siempre, por supuesto, tiene la posibilidad de llegar a la página principal y al inicio otra vez. Teníamos una oferta de ver un sitio web de una de las compañeras que lo tiene armado con WordPress y quería compartir. ¿Cómo es tu dirección? ipess.org.ar. Les digo que tiene 24 horas. Está nueva, está nueva. Así que se hizo lo que se pudo, ¿no? Acá ven que se van moviendo las imágenes. Es mucho más grande. Lo que pasa es que por ahí está también un poco deformada por la resolución de pantalla que estamos usando para que se vea bien. Para abajo, sí, sí, ahora abajo. Pero les quería mostrar que en el mismo lugar donde yo puse la foto de la torta mora, se puede poner un widget que cargue imágenes como acá, de una galería. Entonces yo puedo subir 10 imágenes a una galería nueva, ahí donde la parte multimedia, acá, multimedia. Bien. Claro. No, pero hay una que es de galería. Esa ya la tenía la página vieja, ¿no? Ya la hice también. Sí. Cuando le mandas. Es un widget también, ¿no? No, cuando le mandas insertar, ponele que estás haciendo la nota. Ahí en la edición, ponés insertar, te abre como un cuadro que ahí vos vas, elegís las imágenes de la multimedia o las subís y ahí tenés el armado de la galería. Y ahí no sé qué elegís. Si no puedes subir a buscar un plugin, acá. Claro, cuando estamos en la edición de una página, en formato y la opción galería. Por ahí también. Entonces va a ser de ese post un formato de galería. Y si añadimos objeto, puedo crear, claro, por eso no me lo he mostrado, porque no tengo una galería creada. Pero yo puedo crear una galería. Esa misma, pues. Esos dibujitos. Digamos que eso es más avanzado. La galería no está en la página principal.
Me parece que hay una, como una manera de armar la galería que está ahí, que trae WordPress estándar, pero después vos podés buscar el plugin de galería, que trasarman de otras maneras, qué sé yo, esas cosas que se van pasando con las chicas tipo Facebook, con otros estilos, para armarte, y depende del plugin que va a aparecer a menudo en las opciones acá o ya. Pero por lo general, o sea, lo más sencillo es cuando estás cargando una nota, ahí chusmea, porque por lo general están por ahí, están ahí las opciones. Ok, yo acá seleccioné imágenes. Por eso no me dejaba crear una galería, porque no había seleccionado nada. Ahora sí, seleccioné tres imágenes y creo una nueva galería. ¿Puedo? Elegir si esa galería tiene forma de mosaicos, círculos o como la que estábamos viendo recién, que es el slideshow, que es las fotos que van pasando una detrás de la otra. Si vos tenés una foto en tu escritorio de la pantalla, ¿lo puedes buscar? Lo puedes subir, claro. ¿Sí? Con el... de la pantalla. Con multimedia, añadir nuevo, y ahí subís imágenes nuevas. Bueno, acá inserté una galería antes de la primera línea de texto. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué pasa. Ahí va. Entonces, va pasando... Esto está dentro de un post, pero esto también se puede poner como en el sitio este, en el encabezado. Entonces, en el mismo lugar donde yo modifico la apariencia, le digo que quiero una imagen para la cabecera del sitio, le voy a decir que quiero esa galería. Entonces me va a dar entre las galerías que están creadas cuál es la que yo quiero para que quede en la página principal. Y esto es como una presentación, yo la puedo parar, o la puedo avanzar a mano, o le puedo dar play que circule sola. Entonces, eso es lo que acá estamos viendo en el encabezado de la página. Tenemos una imagen de cabecera, después un menú. Los cursos aparecen abajo, cuando ella suba, digo, como está diseñado. Claro, y acá empezamos a ver el contenido de la página, ¿sí? Lo anterior era como el encabezado, y acá vamos a ver la parte más dinámica. Las actividades... Yo le dije al pibe, ponelo en negra, no se ve nada. Sí. ¿Vos qué te dijiste? Yo, la, el tema ese, toda la, el tema de... Así como la gráfica, la que la mandaste a pedir o que no, no, la hizo el pibe que maneja todo. Yo estoy al lado. No sé si hace dos días. ¿Quién te hizo el tema? Y él me lo mandó, pero yo descubrí ahora que lo que está enseñando es el marcador de partido. Claro, porque ella tiene el mismo armado que el muchachito. Claro. Y en las instituciones. Claro. Claro, vos podés circular también. Con todas las instituciones con las que yo trabajo. Claro, ven que acá dice enlaces. Vieron que en alguna parte tenía una opción que era para poner enlaces. Bueno, ahí en esa lista se van poniendo los links y seguramente te ofrece también, además del link, una imagen. Y vos le decís si querés que ponga la dirección o... como en este caso, las imágenes. Entonces, lo que hace es generar esa tira automáticamente para que todos los enlaces estén ahí. Y la parte de apariencia es la que te permite después moverlo. Es decir, bueno, esto lo quiero más arriba, más abajo. Incluso, si puedes entrar al sitio y darte una vueltita, seguramente vas a encontrar el lugar donde están estos botones
están en contexto claro, blanco, claro, yo capaz que... Yo le entendí todo lo que hay adentro. A ver, abrime el premio, que yo me lo di anoche, yo lo vi desde casa. Bueno, entramos ahí a la página. Es un premio ese que te dije a vos, que te dije, no sé quiénes son. Ahí no lo veo con los juegos. Claro, no, entonces no, acá no tenemos que vean, pero abajo de el todo, texto, vean, una imagen insertada. Esto también, ¿no? Que preguntar, la foto, ¿no? ¿Cómo podés testear, poner la foto y cómo claro. Y entonces ya genera como una galería que si yo abro. Bueno, esa galería me permite acá. Es un plugin que vos la publicarás aparte. Hay muchos tipos de estilo de galería. O sea, que eso es la versatilidad que tiene por su hijo. Vos tenés esa galería, pero puede ser otro estilo, otro estilo, y lo vas buscando en la colección. Esa en particular, la reconozco porque la tengo que entrar en la colección. ¿No está bien la gente? Sí. Es especial. Estás en internet, en vivo. Bueno, pero trae ya de base. No puede que no se tenga chévere, va a tener más cosas. Pero está bien para ver cómo se pueden armar y hacer los distintos sitios. Está... Claro, porque esto responde a lo que vos estás enseñando. Sí. Está, no, y además son cosas que son útiles saber que existen, que si quieren hacerlo en sus blogs, si quieren investigar toda la botonería que tienen, hay uno para hacer galerías, para hacer presentaciones, para poner links. Todas las opciones están, si no hay en los widgets que están montones más y lo agarran y lo llevan a la parte donde quieren que eso se muestre. Claro, ahora el pibe se fue a la China. Y él me explicó, todo lo que está explicando ella, él me lo explicó. Para que vos puedas seguir cargando contenido. Claro que sí. Por eso te pedí si lo grababas, ¿viste? Sí, después lo podés volver a ver. Tengo que llenar un montón de esos textos. No, pero yo te hice lo más difícil, después de ponerle la imagen y eso. Yo tengo que poner todas las notas que tengo, mis notas. Claro, bueno, vas a hacer, entras, vas al escritorio, haces una nueva nota. Yo te hago, si querés, un rato de coaching y después la tercera que pones, la vas a recontra saber. Pero ni siquiera fue la primera. Por eso, es cuestión de probar un poquito. Este señor lo grabó, pero no. Claro. Después de un tiempo, sí. Lleva mucho tiempo, ¿no? Pero te conviene. Bueno, acá. Claro, no todos los días, ni mucho menos. Habíamos visto la página web de Rima. Yo tenía otra página. Y ahora estamos viendo el escritorio de Rima. De esa página. ¿Sí? El escritorio interno del sitio Rima Web. Mira, está listo para actualizar. Por ejemplo, una de las cosas que le sucede. Está disponible la versión 3.5.1, por favor. Bueno, este no tiene actualización automática, pero ves, ahí está el aviso. Ahí está el aviso. Y no se puede cambiar. Yo lo puedo cambiar. Comunicarte con el cargo de administrador y decirle que lo hace. Claro. Pero yo no lo puedo cambiar. Pero esta es la de Rima, ¿no? Esta es la de Rima. Ahora estamos adentro del sitio web de Rima. En mi casa, en mi escritorio parece lo mismo, ¿no? Claro. Pero fíjate, capaz que den las instrucciones ahí, lo puedes hacer aquí. Pero no se atreve. Bueno, acá el escritorio es un poquito distinto porque es otra versión de WordPress, es una versión un poco anterior y que además fue ajustada al gusto de las que lo armaron cuando se armó este sitio. Entonces, no es exactamente igual, pero tiene las mismas opciones y están más o menos distribuidas en los mismos lugares. Así que, para editar contenido en Rima y para publicar contenido nuevo, los pasos van a ser los mismos. Acá tenemos como un escritorio más chiquito, y de paso aprovechamos para ver cómo es un sitio cuando ya está cargado de contenido. Me dice que tiene 99 entradas, 75 páginas estáticas, que son las que se abren de esos menús desplegables que tenía arriba. Acá, que veíamos que se abren... todo esto son páginas, son esas 75 páginas que aparecen. Si yo cliquear acá, me abre otra vez la ventanita de administración.
y yo podría seleccionar, clic, 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 y actualizar. Y acá tenemos el mismo menú, solo que este tiene letra más chiquita, me parece, de entradas, para editar las entradas que ya están, añadir una entrada nueva, administrar las etiquetas de las distintas entradas, la misma librería multimedia, los enlaces. Y también tiene acá un como un mini menú de edición, de hacer una página nueva, ir a los borradores, a los comentarios, etc. Esta además tiene varios usuarios, muchas usuarias. Entonces, eso hace que si yo hago una entrada nueva, además de las opciones mismas que habíamos visto antes, de poner el título, poner el texto, los botoncitos, etcétera, las etiquetas, si está publicado o no, esto es igual, pero además me permite acá seleccionar seleccionar un nombre de una lista. Entonces, eso es para trabajo colaborativo, que permite, si hay varias usuarias, que algunas cosas se publiquen a nombre de una usuaria y otras se publiquen a otro nombre. Como si fuera una noticia institucional, no importa quién la publica, se pone como si fuera una nota de rima. Pero si yo pongo algo que es opinión mía, la firmo como Paulín. Entonces, cuando vemos las entradas en la página, ahí dice quién publicó cada cosa. Vamos a verlo en el sitio. Esta la generé yo ayer. Entonces dice acá, por Paulín. Pero, si voy, no sé, a cualquier otra página. Me va a decir quién la publicó. En este caso la publicó Irene. Y nos dice también la fecha en la que eso fue publicado. Entonces, cuando queremos hacer un trabajo en equipo, tenemos la posibilidad de tener varios usuarios. Este WordPress está montado sobre el sitio, sobre un sitio web de Rima. Por lo tanto, está con total control de usuarios, contraseñas, hay un administrador. Esto no les mostré porque en la otra no existía esa posibilidad. A ver acá. No sé si me va a mostrar. Cuando creamos usuarios en un WordPress, hay un montón de categorías entre las que se puede elegir para hacer trabajo colaborativo, que son administrador, editor, por desgracia no es tan fácil cambiar y ponerle administradora, editora, cambiar un montón de cosas, pero se puede hacer también. Ventaja del software libre es eso, se puede ir y se puede tocar, pero hay que encontrar el lugar donde está la palabra escrita. Y entonces se pueden poner varias categorías, puede haber gente que escriba las notas y las puede dejar propuestas para publicación, de otra persona que puede entrar y hacer la revisión y decidir si algo se publica o no. Entonces, como da distintos niveles de acceso. Entonces, una persona que administra y que puede hacer todo, cambiarle el tema, actualizarlo. Acá dice, comunicarle al administrador. Mi cuenta de Paulín no es una cuenta de administrador, es una cuenta editora. Entonces, yo puedo hacer una entrada nueva y publicarla. Pero no puedo hacer una actualización de la base ni puedo hacer más lío. Si fuera mi sitio, fuera la única usuaria, yo podría hacerlo directamente. Y el tercer caso posible, que es el que vimos desde el principio en WordPress, que justamente, como son
los usuarios que creas no son usuarios en tu propio sitio, sino que son usuarios del sitio de WordPress.com. Somos todas editoras y WordPress.com es el administrador. Entonces, WordPress.com se ocupa de hacer las actualizaciones. Yo no puedo agarrar y actualizarles a ellos el sitio. Tampoco les puedo hacer lío. Entonces, hay como distintos usuarios y a veces ni nos damos cuenta. Como en este caso, yo hago mi cuenta de WordPress y no me doy, no me dice en ningún lado qué grado de responsabilidad tengo. Puedo hacer todo lo que puedo hacer dentro de mi sitio, pero no puedo hacer cosas de administración. En el sitio de Rima hay uno más usuarios con privilegios de administración que pueden hacer actualizaciones, pueden recuperar una base de datos dañada, pueden ponerse para recibir por email backup, por ejemplo, todos los días o una vez por semana, para mantener la seguridad de la página. Después hay otras personas que estamos como editoras, podemos hacer una entrada nueva y publicarla. Y quizás hay gente que quiere solamente colaborar, pero no quiere asumir la responsabilidad. Puede ser, hay otra posibilidad de usuarios que creo que se llama redactor, que vos podés crear una noticia, armarla, dejarla toda preparada para publicar y en vez de decir publicar, dice proponer para publicación. Entonces cualquiera de los editores o administradores la ve en una lista y puede publicarla o rechazarla. También se puede usar para usuarios anónimos, por ejemplo. Un usuario anónimo pueda dejar una nota y el administrador decide si se publica o no. Todas esas cosas se pueden configurar si el sitio de WordPress está montado sobre un sitio propio. En este caso gratuito, está montado sobre WordPress.com, esas decisiones las toma WordPress.com y hacemos lo que podemos. Pero igual es un montón de posibilidades que te da, es de personalizar todo el sitio hasta tener control absoluto de lo que se publica y lo que no se publica. Digamos, de hecho, como las publicaciones son de un usuario único, que es este. Yo estuve viendo que hay una opción. Por ejemplo, si yo quiero invitarla a ella que colabore en este blog de La Torta Mora, ella puede generar una cuenta en WordPress.com, un usuario, con su contraseña, su mail, todo, y yo le puedo mandar una invitación a editar mi blog. Entonces a ella le va a llegar por mail la invitación, la contesta y queda habilitada para publicar en mi blog. Y entonces seguramente ahí yo puedo elegir cuál es el nivel de autoría, que si es de redactor o editor o administrador, etcétera. Pero ya tiene que haber por lo menos dos. Cuando hay un solo monousuario en un blog, es como el editor que es el máximo. Super. Entonces, ya son las 7 menos 20. Si les parece interesante, si les da ganas y eso, y de paso que alguien sentarse acá y hacer el ejercicio, armamos una entradita para que quede en la página web, en Rima Web, como testimonio de que estuvimos aquí y que vamos a llenarla de contenido. Así que te invito. ¿Qué es el curso antes ya? Ah, pero ¿sabés qué? No, yo me vuelvo loca con esta. ¿Por qué? Ah, ¿querés un mouse? Te traigo, No, que no me gusta, no perdamos tiempo. ¿Alguien que se le anima al mouse? No, pero traigo un mouse, tengo ¿sí? Eso. No, no, es así, no. Me tengo que acostumbrar, pero todavía no me acostumbré. ¿Es una nota? Sí. Esto, lo que opera como mouse es esto, sí, ¿no? Sí. Se agrega más de mano. Sí, porque si no te vas a tener lado. Sí. ¿Cómo es? Con la yema del dedo. Sí. Estamos viendo acá, ¿ves? Es facilísimo, pero es cuestión, viste, de estar acostumbrada. A ver cómo hace. Pero yo lo hago también con un mouse. Yo también. Pero si te acostumbras. Sí. Me mueve más.
sustitución. Pero vamos a WordPress, ¿no? Vamos a WordPress. A empezar todo el proceso. ¿Quiero todo o no? Acá. No, arranquemos desde ahí. Acá era, ¿no? Claro, pero este es el... Yo lo que proponía es agregar una entrada ahí en el sitio ya de Rima. Ah, ¿eh? Bueno, ¿y cómo lo llamamos? Preparar información de trabajos. Encuentro. ¿Cómo lo llamamos? Encuentro. Ahora, ¿qué te vas? No, bueno, encuentro. ¿Encuentro con la fecha lo ponemos? Vale. Encuentro WP, WP. Hoy 23. Ahí está. Ya podemos editar, ¿no? ¿Eh? Bueno. Enlace permanente. ¿Ves que ahí se te abrió una cajita? Sí. Ahí vos podés escribir o modificar esto y lo que va a quedar. ¿Estamos así? Acá le podría poner la ficha otra vez. Le puedes poner la ficha. Y ahora sí, aceptar. Ahora vamos acá al texto, ¿no? No, tenés que pasar, ¿no? A visual para ver. Visual, ¿dónde está visual? Es HTML y al lado visual. No sé, a ver, ¿se puede poner visual ahora? Me parece, ¿dónde está? Acá visual, ah, ¿acá? Pero esto para qué era. Ahora estás en visual. Por eso, porque acá ya. Ah, estoy en visual. No, estás en el HTML. Ah. No. Igual ves más o menos lo mismo. Sí. Porque lo mismo te haces un mismo. Igual es el libro de salir porque tenía seleccionado. Cuando pasaste ahí, lo copió y lo pegó. Pero sacarlo lo empezó a sacar. Hay una cosa, para poner objeto tenés que poner insertar. O bueno, voy a multimedia para poner objeto. No, pero también había que poner... A ver, fíjate que si apretas insertar... Bueno, ahora cuando venga ella. ¿Pero qué es lo que insertas? Yo quiero poner un objeto. Yo quiero poner una foto. Para insertarlo tenés que tenerlo previamente, ¿no? SOS. A ver, venís un minuto. Si quieres insertar algo de otra página, tenés que tener la página y de ahí insertás el link. Subir no, porque eso ya es terminado, ¿no? A ver, un segundo, quiero, ¿dónde está ese objeto? Seguimos con un objeto, ¿vamos a multimedia o vamos a insertar? Ahí, el subir o insertar. Ah, vamos primero, insertar. Subir no, porque queremos poner el objeto. Fíjate que al lado te da unos botoncitos con opciones. Añadir una imagen, video, música, y esto que es. Objeto. Ah, entonces apreté a su imagen. ¿Imagen querés? Sí. Bueno. Ahí te está llevando. Vamos a elegir archivo. Claro. Y ahí yo lo tengo. Y ahí puede ser a imágenes, por ejemplo. O arte, sí. Acá, ¿no tenés que venir acá? ¿O acá? No, ahí claro, ahora estás viendo mis archivos y de ahí puedes sacar uno, claro. Ah, no. Sí, por ejemplo. Y ahí si vas por abajo vas a encontrar archivos sueltos. Más, con muchas cartas.
Pero yo le doy la persona. Sí, 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 sí. Hasta que aparezcan los archivos solos. Ah. Claro, cualquiera. Rosarios. Ovarios. Sí, rosarios y ovarios son una buena combinación. Ah, mira, qué lindo. Pero podemos abrir entonces. ¿El rima, amigo? ¿Esa imagen del rima? No, esa la de la robé del internet. Está en mi carpeta de internet. Está buenísimo. Está muy buena. Ahí sí. Le hizo con papel de diario, cuidado. Además, todo desenredado de ovario. Ahora tenés que editar imagen, ¿no? Eso sí. Que querés recortar. Si no, ah. La vas a dejar así entera como está. No, para poner la derecha, izquierda. Eso. Sí, más abajo. Puedes agarrar la barra y tirarla para abajo. Eso. Y ahí te aparece, si quieres centrada, izquierda, o centralizamos. ¿Dónde quieres ponerla? Y ponemos grande y centralizada. Bueno, mediana. ¿Mediana o grande? Deciden. Mediana. Para que no agarre mucho. Dice. Mediana. Centralizada. Pero no, ahora puedes poner. Insertás en la entrada. Insertás en la entrada. ¿Y cómo se va? Ah, está trabajando. Ah, quedó muy grande, ¿no? No importa, porque se ve grande ahí, pero no necesariamente se va a llevar demasiado grande. Está completa, está completa. Cuando esté publicada, claro. Ahora porque la pantalla está distorsionada. Entonces, bueno. Bueno, y ahora le queda el texto. Sí. ¿El texto sería dónde? ¿Acá? Sí, esta dirección sacársela. ¿Está? Sí, porque quedó medio accidentadamente. Entonces, ahora para que tengo que poner ahí insertar, ¿no? A ver, ¿cuál es acá para borrar? Ah. Ahí, ahí ponemos algo de texto. Dice, pero yo quiero traer de uno de Ringa. Pongo insertar. ¿Qué quieres traer de Ringa? Un pedazo de texto. ¿Vamos otra vez a insertar? Podemos ir a la página web de Rima en este tab. ¿Dónde estamos? Acá, donde dice ciencia japonesa. Ahí estamos otra vez en la página de Rima. Ella ponía para agarrar un pedazo de texto. Lo tenemos que ir a secciones para los textos. Por ejemplo. Biblioteca. Bueno, parte ahí. ¿Yo? Acá Rima. Ah. Y después muchas secciones. Bueno, ¿vos te acordás de algún...? De algún... No, quiero un pedacito de cualquier. Mira que tiene algo que ver con el dibujo, si no. Si no, agarraste un párrafo, muchachas. Sí, más fácil. Claro. Más rápido. Vamos a sacar WordPress otra vez, ¿no? No, no. Acá donde se agregaron. Ah, seguimos ahí. Les ponemos... Soñar al atardecer, ¿te parece? ¿Ya está? ¿Cuál es el acento en esta pregunta? Este es el acento y después la letra. ¿Qué es lo de transporte? ¿Qué sería otra cosa? Para que mande como la novedad de que subiste un artículo a un sitio que chupa noticias y va haciendo una lista de lo que pasa en otros. ¿Seguimos acá? ¿Qué más? Ahora. Dice, bueno, el extracto ya está. Enviar trackback. No, no. Forma que ya ves aprendiendo ya WordPress. Estás muy optimista. Sí. No, no estamos de. No. De como vinimos, como estamos ahora, tampoco me jodería. Eso va a ser. Ay, perdí el texto. Ah, no está acá. ¿Se la reunión del atardecer? Aprendiendo WordPress.
Listo, ¿y ahora qué? Bueno, ahora puedes elegir las categorías a las que corresponde. Acá. Categorías aborto, legalización. Ahí está toda la lista. Entonces vos podés chequear las que. Alguna que sea de todo un poco, jornada, saca. Vamos acá. Dale. Listo, ahí la selecciono. ¿Eh? Sí. Y ahora entonces. Y ahora pues seguir bajando a ver si tenemos más opciones para. Añadir campos personalizados, sección, añadir nuevo, sección. Esto para añadir un nuevo campo personalizado, ¿para qué sería? A ver qué opciones tenés, ahí donde dice seleccionar. Hombre, valor. Hace los nombres de las autoras, YouTube y Bárbara Silva. Ah, porque el texto grosso. Eso es alguien que en algún momento lo fue crear. Entonces, ponemos, dejamos permitir. Comentarios y permitir sí. Trackback. Sí. Muy bien. Pues dejamos a vos, autor de la entrada. Si yo quisiera poner otro nombre. Ahora está escribo. La lista de las que tienen usuario creado. Tenés que crear un usuario para. Si yo lo pusiera, tendría que crear un usuario. Pero de todas maneras también pueden firmar dentro del post. En algún lado chiquito va a ser publicado por Paulín. Pero no necesariamente se importa quién lo escribió. Está bien. Pero si yo quisiera que estuviese la firma de ella, mi agencia, había que entrar primero como usuario. Claro, hay que generar un usuario y entonces ahí va a aparecer su nombre dentro de la opción. Y si queremos de YouTube, dice pegar. Si esta entrada está en la categoría de videos, o sea que cuando vas a videos aparezca todo el material relacionado con videos, pones ahí una dirección de YouTube y entonces te asocia ese video de YouTube a la página de Richard. ¿Y cómo sabemos? Primero tenés que ponerlo. Vos pones ahí la dirección del video y el sistema lo asocia. ¿Qué pongo? ¿Video directamente? ¿Cliqueo acá? ¿Cómo saco la dirección? Acá ahora no tenemos un video para. Perfecto. Pero yo tengo que poner primero un video en YouTube para después hacerle. Claro. Tal cual, tiene que existir previamente. Si yo quiero ver cómo está quedando, pongo vista previa. Exacto. A ver. Qué bien. Acá no, acá hay que ser lo más chico. Te quedó pegado. Hay que bajarlo. Porque es muy grande el dibujo. Sí. Yo le pondría un salto de línea entre la imagen y el texto. Si volvés a ver el texto. Era. Al tab anterior, ahí donde se agrega nueva. Claro, ahora ya te va a dejar un espacio. Ay, ¿qué hice? ¿Los cambios de realidad? Entonces, vamos a. Si acá es un corte de corriente y yo no puse guardar borrador, ¿vuelve después a cuando lo tenía acá arriba? Por ejemplo, si lo guardó la última vez antes de que hicieras ese cambio, te vuelve a atrás. Entonces acá, ¿cómo pondríamos? Publicar, publicar inmediatamente, editar y visibilidad pública, esta primero y esta después. Si no lo vas a cambiar, no lo tocas. ¿A poco directamente publicar? Vos lo editás para ponerlo en privado, por ejemplo. O lo editás para publicarlo mañana. Si no, la opción elegida ahora es que eso sea público, que se publique inmediatamente. Por eso, si quedo acá. ¿Vos querés cambiarlo? No. Ah, que así. Claro, si vos apretás editar, te va a dar la opción de hacerlo privado. Si quedo acá entonces. Publicar. Pero eso ya está abierto para todos. Claro. Y para que sea privado, ¿dónde?
donde se dice visibilidad pública, lo editas y te da a elegir para ser privado. Y acá llegó por rima. Y acá ya está publicada. Entonces, si venís acá, a ver entrada. ¿A dónde? Sí. ¿Pero por dónde está publicada? ¿En la página de WordPress? En la página web de Rima. Rima web. Ah. No me llega por correo esto. No, no llega. No. Ah. Pero que ha publicado la página. Mira vos, quedó. Sí, claro. Si vas a la página principal, haciendo clic acá en el inicio, en el logo. Ah, novedades, ahí está. Novedades aparecen en el primer lugar, la última que publicamos. Y la gente que nos está siguiendo, si quiere contestar un comentario de eso, ¿nos está escuchando ahora? Puede entrar y hacer un comentario, a ver si están haciendo algún comentario desde Zoom. Bueno, una dice que estuvo muy buena, la experimentación que agradece, pero que se tuvo que desenganchar, que hasta la próxima. Y no tenemos preguntas. Ningún comentario. Por ahí ya se aburrieron y se fueron y no quedó con nadie en el canal. No importa. Bueno, si quieres hacer otra. Pero bueno, ¿alguien quiere aprovechar los poquitos minutos que nos quedan para hacer alguna pregunta, realizar algún paso, practicar un poco con tocando los botones? ¿Hay algún lugar donde consultarte? Sí, sí. veladalinda@gmail.com. Ah, momento, para. Velada. Velada. Sí, así. Linda. Todo junto. Todo junto. Bueno, sí. Gracias. @gmail.com. Bueno, y para ver esto, y esto lo voy a pasar por Rima, pero si no puedes entrar a youtube.com. ¿No? Yo te voy a dar una dirección y si vos la escribís vas a empezar a manejar YouTube. ¿Querés que te la escriba? No hay problema. Pues sin email, ¿no? Si vos me mandás un mail haciéndome acordar, yo te mando el link del video para volverlo a ver. Si no, yo mandé un Si no, vos escribís esto, youtube.com/user/tierravioleta, y vas a entrar al canal de Tierra Violeta. Y ahí entre las opciones está este WordPress para todos, que va a estar grabado. Y una está en el canal de YouTube de Tierra Violeta. Yo voy a pasar por Rima la dirección cuando terminemos de se graba el video y queda a disposición de todos para ver media hora más o menos hasta que lo graba. Entonces yo después mando por Rima la dirección del video para las que se lo perdieron, las que lo quieran ver de nuevo. Puedan volver a entrar y ver y verse. Entonces, un momento, no se me vayan las que no hayan sido anotadas, porque así las y pagadas, y vamos a finalizar la emisión, vamos a tirar eso.